Ai risultati della ricerca medica e scientifica, insieme alla loro repentina accessibilità e alla loro affidabilità. Ma non è così. Scusate tutti, c'è una persona che si è introdotta in maniera. Scusate. Non, se per favore l'altra regia mi dà una mano a mettere questa persona. I used to be a sex offender, now I am a kindergarten. Alex Spence. Io sto. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' beber. Venga esa funda acá, toma, toma, máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' beber. Venga esa funda acá, toma, toma, máxima. De Yoda hasta Germán, no me importa quién fune. Una. En cualquier red social, no me interesa pues se reirán igual. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' beber. Venga esa funda acá, toma, toma, máxima. Va a pensar que las funas solo son material. Pa' Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con artistas, estafadores, vergas, hueones despachados y cringe del penca. Somos como un mono a medias. ¿Quién chucha es Serbias? Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin fea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esa funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esa funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esa funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huevear. Venga esa funa acá, fama, fama, máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Y le chanté toda la Dragon Maid en el hocico. Le dice ta, 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 como hijo de mi puta. Comete, invoca dragona, 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 pum, pam, pum, pam, pam. El Infuria se metió en el orto, los ciberdragones, alto tonto, boludo. Te pregunto si era con música, weón, ¿qué tiene que ver eso? Deck Master Race, Dragon Maids, Tier 2, VTuber,
Tier 3, qué guapo a vos. Bueno, güey, muchas gracias Felco por la suscripción y gracias Caio por suscribirte a cuenta propia. Win, win. Sí, increíble. Pero le voy a mandar un saludo a uno que se llama Riner Loot sin razón aparente. Saludos Blank 16, que está de cumple. Feliz cumpleaños, hermano. ¡Aguante la Sex Machine! Sí, ¿cómo están, gente? ¿Cómo estamos, aguante, Caro? Hola, amigo. ¿Cómo están esas partidas en Master del? Porque yo creo que acá la mayoría del chat son todos unos virgos, jugaron Master y se hicieron todos un deck muy bonito. Y fueron felices y perdieron todo. ¡El BT9 meses! ¡Genio, boludo! ¡Bonito! Hay un chabón que se llama Pucho no sé cuánto, que pide un saludo del Quick, así que hola, un saludo. Sí, yo sé, saludos. La verdad que ganó, salió ganando ese señor. Pidió un saludo de mierda, ganó un saludo superior. Boludo, ¿vieron la VTuber que está ahí, boluda, que está pidiendo que la saludemos? No, yo, imposible no darle un saludo. Todos nos levantamos y nos ponemos de pie para saludar a la Kipi. ¡Grande la Kipi! ¡Grande la Kipi! ¡Increíble la Kipi! Dijiste la diosa Kipi. La diosa Kipi, de God Kipi. De God Kipi, la maravillosa. Esa sí, no, sí, con la que está pidiendo saludos es la Dev 500. Un saludo a la Dev. Digo, hola Dev, ¿cómo estás? Mucho gusto. Saludos a la Celark también. No sé que a la Dev, Carlos. Oye, ¿quién era el one que estaba viendo el saludo? Aquí está, Jorge Fernández. Un saludo, Vampa, del Mazer, para ti. Un saludo al Mazer, obviamente. Quiero mandar un saludo especial al Mazer, que está acá al lado. Te quiero, Mazer, bueno, es lo mejor que me va a pasar en la vida. Grande Mazer. Grande Mazer. ¿Cómo lo hace, boludo? ¿Cómo lo hace? Sí, el siguiente paso es chamullarme la pura y bien, sí, no sé. Sí, sí, sí. Oye, sí, buen paso, weón, buen paso. Va bien, weón. ¿Dónde está Fideo? ¿Dónde está la chuchu? Estos son mis Hajime, no está la chuchu. Che, no, Fluffy, hay una piba que no conozco, es como medio indie en el chat, se llama Azarashi Umi. ¿Quién es esa, boludo? Azarashi-Umi. ¿De dónde me suena, boludo? ¿Dónde me suena? Umi significa mar. Y Azarashi, ¿qué significaba? Puerto Rico. Deck, manatí. Algo así. Manatí, estoy seguro que es un manatí. Es un manatí. Era un cetáceo. No, es una estrella de mar. No sé ni una weá. Bien, chiste interno. Check. ¿Cuál es la frecuencia, boludo? ¿Cuál es la frecuencia? ¡Puedes hacer a Uther! ¡Como tu rey! Es chico que me digas tu frecuencia. Gracias a Azarashi Umi por haberte suscrito a tu propia voluntad. ¿Sabes dónde me suena, boludo? ¿De qué te suena la concha de la lora? De la línea roja. ¡Ah, esa que es chica! ¡Esa sí, que le gusta pasar por el metro! ¡La que le gusta ir al metro! ¡Ay, cierto, boludo! ¡Ah, la Puki! ¡Sí, esa! Espérate, la Puki. Sí, sí, boludo, la Muni. La Puki. La verdad, pero espérate, me acuerdo de algo más. ¿Qué cosa? Había algo entre medio entre la Puki y un golpe. Un pedazo de suerte. Golpe no eran esos que se secuestraron a la corchea, boludo. El contexto, tengo que darle un combo al agua. Es el golpe, weón. Bueno, es lo mismo. No, bueno, me acabo de asociar la idea. El demoniado es el golpe, ¿verdad? Hay uno acá que dijo que está cortó la paja por ver Radio Funa. Amigo, la paja es mejor si lo haces mientras escuchás Radio Funa. Dale, dale con todo. Yo voy a hacer tu SMR. Es como el winner que nos dejaba de fondo mientras culiaba. ¿Qué estará haciendo ese chabón ahora? Seguramente, vos, weón. No culiando, si estuviera culiando no estaría comentando en el chat. No estaría acá. Bien, 11 meses el... ¡Oh, monio! Dormiste. Saludos a la abuela del Mazer. Mazer, mandá el saludo todo. Hay que ir a hacer el examen de ese hijo ilegítimo, weón. ¿Qué? Ya tiene 11 meses. Esa weá ya te hay que ir a hacer el examen de nacido de 3 meses, pues, weón. No, hay que ir al médico que todavía no nació, boludo. Tiene 11 meses. Hay que hacer el examen de 3 meses.
Buena, Víctor, ¿cómo está tu abuela, boludo? Mira, según la revista científica que estaba leyendo, según la revista científica que estaba leyendo, si el feto tiene menos de 15 años, aún no está desarrollado completamente, lo podía abortar. Sí, ah, es moralmente aceptable abortarlo. Sí, porque si caché que le está saliendo. Tiene 11 meses, hay que hacer el examen de nacido 3 meses. Examen de próstata, boludo. Bésame. Me da un poco de miedo. Entonces voy a abortar a mí mismo. Una genia. No te podés abortar porque estás ahora moderando. Así que te esperás a que termine el stream. Y te abortas. Y después te abortas. Te haces sudoku, esa cosa rara que hacen los sudoku. Te haces un sudoku. Y tomamos. Ahí yo pongo el 5. Ay, por el culo de la 5. Fideo, ¿puedes parar ese breakdance, por favor? Sé que está buena la música. Venga. No soy el único que vea 2 FPS la transmisión del Floppy, ¿verdad? Sí, pero en el. Ay, se ve como la mierda. El stream está bien, eso es lo que importa. Sí, no el stream está maravilloso. No me pescaba el micrófono en OBS y también en Coder y después lo restablecí, no importa. Para literalmente sorpresa de nadie, el Fluffy configuró todo hace media hora. Sí. Hace media hora y menos. Tuve que espirronearlo porque no me pescaba el micrófono. Oye, ¿por qué yo no tengo mi traje? Que por fin lo pudimos sacar. Tardamos 3 meses en hacerlo. Sí, no te lo Weón, te quejaste durante meses. Oye, weón, sácame el traje. Lo sacamos. Oye, lo echo de menos. Parecía esposa golpeada, conchetumare. ¿Cómo se te ocurre hacer esa weá? Tiene que ponerse el traje otra vez. Hablando de eso, boludo, por favor, déjame hablar de Horny. Boludo, hablemos todo. Hace poco, en Discord, yo realicé una encuesta para saber los cambios que merecía el server. Y ayer, más o menos, empecé a hacerlos. En la encuesta, uno de los canales que menos estaban utilizando era Mascotas. Y yo voy y lo borro. Y todo el mundo, hijos de su putísima madre, me empieza a quejar y a llorar de que no, borraron Mascotas, no sé cuánto. Yo los voy a matar, boludo. Pero es que no tiene sentido de que no puedes tener madre. Mascotas, pero pasan ahí a ver la foto de la mascota. Ahora por eso vamos a borrar pololas gratis. Me dice que Por decir otra noticia aparte. Pagaron $5 para quitar la propia la barra. Gracias al Nacho 21 que por esta suscripción, te quiero mucho. Gracias por la suscripción, hermano. Yo sé que solamente quiero la bárbara, nada más, no es muda, porque no me quieren ver a la bárbara. Mira, para eso tú tienes que hacer una encuesta de qué canales quieren borrar y vos borráis las que menos quieren borrar. Vos borráis los que más aman, al tiro lo opuesto. Y borráis lo que estamos nosotros, pinche. Exacto, borráis todo. Borramos el Discord. Ya borré un Discord, borramos otro Discord, weón. Se me ocurrió otra idea, weón. Hacemos un disco, weón. Lo tenemos una maraca, weón. Ya pasaron 15 minutos de que hicimos ese chiste. Weón, se me ocurrió una idea, weón. Me lo ocurrió otra idea, weón. Pescamos un Discord, weón. Para que nos bailen, weón. De la mano en la zorra. Eso no. Para aquellos que es su primer día acá, qué horrible, que es mi más sincero pésame. Para aquellos que no, les recuerdo que esta es la sección favorita de todos nosotros, la Breya, por favor, que va a ser la Breya. ¡Que va a ser la Breya! ¡Y campeón la imagen! ¡Tenemos nueva que la Breya! ¡Qué felicidad! Qué buena imagen, güey. En fanart había otra imagen de la previa que era todavía mejor que esta. Hay muchas imágenes de la previa y hay una que me gustó caleta. En fanart había una, muy buena. No es que me haya gustado porque yo salgo como casi protagonista, pero estaba muy bonita, güey. Ah, muy linda. Vos estáis bonito. Mira, a mí me cae bien esta nueva portada porque si yo la sumeo, no es cursiadísima fuck, ¿me entendés? No veo de nada memes de hace 2 años y medio con gente funadísima de arriba abajo. Si no, veo simplemente a mí con tremendos mogumos. Tenía esos que para la previa anterior. Así que ahora, en honor a eso, vamos a hacerle suma a los magumos del Phaser. Venga, los magumos. Ahí está el video del Phaser.
Hay un video del Mister haciendo una rusa muy buena en Pornhub, weón. La verdad que sí, mira ese Mister. Qué bonito. A poco no se lo culean. Ah, el tren del hype fue un éxito. Así que muchas gracias, cabros, por las suscripciones. Se pasaron, qué bonito. Por favor, déjenos hablar. Y bueno, todos juntos, quítenlo sus casas. Chuchu, chuchu, chuchu. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Ya me imagino a un niño de 5 años. Joven, viene conmigo viendo Radio Funa, no viendo guay de maricones, me parece. Hijo tigre. Me parece, weón. Nada que ver que esté viendo ese weón del Soda, weón, que está jugando un Battle Royale, pero malo, weón. El Yoda no era el de la moto, boludo, que se la robaron como la semana de la moto. Que se parece a Draken. Coño, tu Ariel Bardock, Mikey, es muy buena esa foto que hizo el Shaka. Cursiadísima, pero al mismo tiempo, blessed, todo junto. Bueno, cada vez que son el tema tengo que preguntarlo, estoy obligado. ¿Mazer, paseaste a la corona hoy? Lo hice. Siempre. Lo hice y lo haré siempre. Bien, así me gusta. Este es nuestro Mazer. ¿Le gustó el collar nuevo a la corona? Este que dice sí, le encantó. Le encantó su nueva colita. Ay, qué rico. Porque acá en Radio Funa somos todos dog lovers. Y los gatos son cringe. Pero a mí me gustan los gatos. Cringe, dije. ¿Qué sos? Pan de perro. Pan de perro son normal. Sí, weón, a mí me gusta. A mí me gusta, caleta, sí, Full Metal Alchemist, weón. Sí, la verdad que sí. Muy bonito Full Metal Alchemist. Y también digo que soy fan de los patos, solamente para que el pato gigante que está afuera no me mate, por favor, me da miedo. No, como los simios de los padrinos mágicos. La otra imagen de la previa, que me gusta caleta, man. A ver, pásame la otra previa. Ahí está la otra previa. ¡Guau, Fluffy! ¿Cómo te dejan tener dos previas? ¡Wow! ¡Ay, mafago! Cierto, yo estoy cierto. Para, acá me hablan por interno que le bajemos a Liberia y al Carlos y le subimos y le bajamos a Fluffy. Sí, yo se lo puse en darle color, pero veo que le chupó un huevo. A ver, ¿hay que subirle a quién? No. Hay que bajarles al Infiria, al Carlos y al. Y al Fluffy. Sí, y hay que subirle al Infiria. No me enreden, por mierda. Bajale al Carlos, bajate a vos, Fluffy, y subir al Infiria. Eso me dijeron. Súbeme, weón. ¿Cómo que no? Subí al Infiria. Me bajo a mí. No, subiste a vos. Subí a mí. Subo al Carlo. No, sí, 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 bien. Subo al Carlo. Bien. Al Mazer también lo subo. Súbele más. Pongo un megáfono con tu madre. Porque es más chiquito. Ahí está. ¿Sabes lo más gracioso? Es que yo todo esto lo estoy escuchando en un soledad porque mis auriculares se están muriendo. ¡Ay, Mazer! ¡El mío también se está muriendo! ¡Ay! ¡Ay, amiga! ¡Sale a comprarte a Uris! Yo quiero hacerlo ya mañana, boludo. No aguanto más, me quiero morir. No voy a esperar a cobrar el mail la semana que viene, pero... Sí. Ahora ya. Ahora sí, una última vez. ¿Cómo nos escuchamos? ¡Para la gente! Mira, yo quiero que me digas por qué ajustaste en callejera al Myers, porque no estaba tan rápido, boludo. ¿Viste que dejamos descansar la semana pasada? Está con toda la furia, boludo. Está... Bueno, me gusta esta posición porque estoy mirando fijamente al Carlos y cualquier momento me pongo a rapear. Sí. Bésame, Juan. Viendo. Hay una tensión sexual que solamente el chat puede romper. Le estoy viendo la tanga al Carlos. Me gusta ese color. Oye, Fluffy, ¿no crees que huele a pescado? Mira la posición en la que estás, de cuenta de su madre. Dale las piernas al ánimo, por favor, infiel. Oblígame. Mira, mientras se está configurando esta basura, quiero invitar al chat y a la gente que está presente hoy día, aparte de otra vez compartir mi Master of Pestame. No lo sé, me imaginaba. Estoy preguntando a la gente cómo se escucha.
Igual los quiero invitar nuevamente a que hagan la siguiente imagen mental. Hoy día hablaba con el Fluffy sobre la diferencia de qué pasaría si es que en vez de eyacular un millón de o millones de espermatozoides, se eyaculara solo uno grande, así como un pescado, que sonara así. Mira, ¿cómo? Yo te doy la respuesta. No, nunca acaso, mal, entonces, nunca he visto el video de Kumimiku. Kumiku. Kumiku. Sí, la Kumiku, sí, lo he visto. La Kumiku, sí, ya. Al final del video aparece tu respuesta, po, weón. ¡Oh! Literalmente. ¡Oh! Los culiados que se culió el pescado. Pero es que esa weá es como un tsunami de semen, po. Imagínate eyacular un puro espermatozoide gigante. Esa weá, imagínate el ataque de pánico que le da un weón que tenía sueño húmedo y despierta con una weá así en la sala. Es que una cosa es que te culé el pescado, imagina como este capítulo de Mansión Foster donde Mac despierta y está queso al lado. Se llama queso, ¿verdad que se llama queso? Se llama queso, boludo. Era muy turbio ese personaje. ¿Por qué lo agregaron? Nosotros. Bueno, lo que pasa con queso es que le gusta el queso. Y el ¿cómo era? La leche con chocolate. Era leche con chocolate, verdad. Me gustaba leche con chocolate. A quien no, nunca entendí el hecho de por qué la mina, la chica que había creado a queso, tenía eso como amigo imaginario. Sí, era lo mismo. Siempre quiso un amigo con retraso mental. A ver, ¿qué pensó el weón que se imaginó a Wildo? Wilco, no me acuerdo, el basquetbolista que le faltaba un ojo y era muy alto y era rojo. No, antes tenía un brazo. Hubo toda una película de su backstory. Sí, literalmente. La historia. Actually, Fluffy, Wildo sí tenía un ojo y los dos brazos, porque el niño que lo creó quería ser buen basquetbolista, así que necesitaba un tutor. Y espera, bueno, después pasó que se lo rompieron. Quiero hacer una pausa. Adivina el color de piel del niño que imaginó ese weón. Chao, cabrón. No lo puedo decir en ti. No puedo hacerlo. Te quiero. No, espérate. Me dicen que estoy muy bajo. Bueno, me va a hacer mal. Espérate. En estos momentos no están vigilando los de Twitch, así que sí podemos decirlo. Oye, pero no que Wildo es según que encontrás en los libros que está vestido de rojo y raya y que sí, tiene dientes. ¡Wildo, weón! ¡Sí, boludo, Carmen San Diego! ¡Puta la weá! No le ha un tanado el día, weón. ¿Sabes qué? Mansión Foster tenía chistes muy para yo. Estaba el hermano de Mac que decía, no puedo pensar, tengo hambre. Y se imagina una pizza y la pizza le dice, te quiero, y se la come. ¡Y se la come, boludo! ¡Sí! Oye, en todo caso, si te ponía a pensar esa mierda, los humanos en ese universo tienen comida o recursos infinitos, po, weón. ¿Con la imaginación? ¿Con la imaginación? ¿Solamente con la imaginación tienen recursos infinitos? Ay, pero todos sabemos que los adultos no tienen imaginación. No, menos ahora. Literalmente copiándonos de todos los shows posibles. ¿Hay algún chiste adulto en esa serie en la que no sea hay un que tenga como amigo imaginario una sex doll o algo así? Cuando Brandy... Se me llamaba Brandy la... ¡Ah! Había Brandy uno que había imaginado de vuelta a la piba, ¿no? El señor Bigote, sí, Brandy. No, pero ¡la llama de por la sub! Bueno... ¿Cómo se llamaba la pelirroja de Maxi Foster? Frankie. O sea, que todo el mundo le hace porno porque estaba re bueno. Pero cuando se viste de... con su vestido negro para salir de una cita, weón, ahí hubieron más chistes de adultos que la mierda, po, weón. Había un capítulo que un chabón se hizo una amiga imaginaria de Frankie. Sí. ¿En serio? Sí, casi seguro. Era súper sassy y medio boludo. La wea turbio eso. En verdad es que el Mac quería algo con Frankie. A ver, Mac representaba a todos. ¿Quién no se quería, no sé, culiar a la niñera? Yo me quería culiar a la abuela de Frankie. Lo único que logró fue niñera. Tipo por Scooby, no, esto turbio. De la me gusta manera, que te quedaron callados diciendo, esperando que dijera la weá de nuevo, ya pasó ya. Sí, pero no. Pasó la weá, todo dije algo. Me encanta como acá hay gente conocedora del Rule 34 Mansión Foster. Me da un poco de miedo por la gente que nos está viendo en el chat. No es cierto, si el Rule 34 de Mansión Foster es, sobre todo de Frankie, es re común, boludo. Es lo mismo que decir, oh, el Rule 34 de Gravity Falls. Está más plagado la concha de su madre.
Y bueno, si no decís vos, Mason. No incestuosos, ¿verdad? Sí, 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 100%. Sí, sí. Sí, para nada. Todos se culean no. A la piba esa que se quería culear el dipper. No, la hermana no, la otra. No, esa, sí. Sí, la hermana. Eran hermanos. Eran hermanos gemelos. ¿Por qué mierda los emparejaban? Porque es como masturbarse a un nuevo nivel, po, weón. Sí. Es como tener tu propio clon. Bueno, es como tener tu propio clon. Ya ninguno de los dos va a servir. Ni va a servir. No existe. A mí me sigue dando risa como Soun hizo esa animación de Jenny, la robot adolescente, en donde los robots estos son como rocas, se la culean. Y vino Nickelodeon a demandarlo y se quedó con los derechos de la animación de Jenny siendo culeada. Ahora la podemos poner en pantalla. ¿Cuánto se llama? Después, un animador de... de YouTube que hace videos super bizarros, pero weón, bizarro, así... Mid-Canon. Mid-Canon. Hizo una animación de Bob Pony en donde básicamente el weón era un pederasta... violador pederasta, pues weón. Pero eso lo ve en la serie, weón. Sí, weón. Sí. ¿Y qué pasó? Warner dijo... no, 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 eso es canon. Y lo voy a demandar el culiao. Y confirmó que era canon, po, weón. Sí, porque sí. Tuviera, al final bajaban el video en el que Box Bunny era un violador casqueroso. Y es como, bueno, al demandarlo y llevarte la patente, acabas de hacerlo canon. O sea, el violador. O sea, Box Bunny, si sí, un violador, digo, violador sí es Box Bunny. A que ver, con lo que les vengo a recordar que la pija de Bowser es canon. Oh, ¿verdad? ¿Qué? 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 Porque hay un consenso entre lo que hacen artistas. Lo que hacen artistas. Déjame, te cae un chachazo. Hay un consenso en los que hacen arte de Rueda 24, que cuando dibujan la corneta Bowser la hacen como si fuese arriba de una caparazón con espina. ¿Qué? Y es una buena hablada. Siempre cuando dibujan la corneta Bowser la hacen como que grande tiene espina, como si fuese la caparazón. Y al parecer es canon, lo confirmaron de que efectivamente así tiene la corneta. Porque oye, imagínese, que alguien lo había un impreso en 3D y él lo había publicado y Nintendo demandó a él, esa persona y a esa imagen y a ese producto, entre comillas. Y entonces, al haber hecho eso y al haber ganado la cosa esa, se quedaron con los derechos y confirmaron que bueno, ya es parte del canon, que esa es la pija de Bowser. Muy turbio, bueno. Considerando que el CEO de Nintendo América literalmente es Bowser. Se llama Bowser. Es Dog Bowser. Y sí, tiene el pico, sí, en forma de caparazón con picos. Seguramente. Bueno, literalmente Nintendo fue y compró la licencia de las dos películas porno de Mario. Para que no nadie más vuelva a verlas. Y nadie más la volvió a ver. Pero puta, ¿hay que hay porno de Mario? Sí, en su momento, tipo en los 80, tipo cuando salió Mario 1, el 2, el 3. Hicieron, no una, hicieron dos. Vaya infinidad. Y una película, corre, muchacho, Mario, corre. Que es malísima. Entonces que es una verga. Porno. Y sacaron la porno de esas weas. Y literalmente Nintendo fue y dijo: me lo llevo. Y nadie más lo va a ver. Pero Nintendo, estás literalmente haciendo producto oficial. Me lo llevo, nadie más lo va a ver. Y ahí se quedó. Conche tu madre, weón. Acabo de ver la cara de Dios. Conche tu madre. Acabo de ver la pija Monster. Ah, conche tu madre. Y encontraste a la princesa Peach haciendo de todo. Weón, arriba, abajo, weón, le dieron duro a ese puto red ahí. Pa, 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 contra la pared, contra la deja. Pa, pa, pa. Vamos, en fila, vamos en pantalla. Con esta rola te toco la cola. ¿Qué toco? Te gusta el te toco la cola. A los filtrados del Mike. Prendido fuego. Boludo, ¿qué onda el porno y las empresas? ¿Por qué el porno está tan ligado a las empresas de shows o videojuegos de niños? Me da mucho miedo. Que la idea, si te digo algo, sonará returbio. Pero es que está, por ejemplo, lo que yo también había escuchado, que al creador de, o creadora, no sé si es, del Dragón Occidental, lo primero que hizo Disney cuando ya habían concretado el que iban a estar a punto de cerrar el trato para hacer el show, fue ir y mostrarle porno de, ¿cómo llama la gente esta que tiene el hámster y el pibe rubio amigo y la Maser y Fideo? No, eso no, el otro. Little, Little. La que es un agente secreto. Ah, conche tu madre, weón. Ah, la Kim Posible. La Kim Posible, le mostró todo porno a Kim Posible y le dijo: esto le va a pasar a tu personaje. ¿Estás seguro de que no es una serie para Disney? No, pero lo quiere el doble. A ver. No. Era Kim Posible. Era imposible. Sí, era Kim Posible. Era Kim Posible, creo que era porno.
Imposible que no tuviera porno, po. Y creo que también está que al Butch Hartman le pagaron para que dibuje a la mamá de Timmy en pelotas. Qué rico. ¿Por qué la mamá de Timmy? No, y viste esas caderas pronomi. Hechas para procrear. Un boludo. ¿Podemos hablar de por qué el diseño de muchas figuras maternas en los cartoons antiguos son ultra caderonas? Sí, como el papá de Lini. Sexualizado. Dije maternas, hijo. Como el papá de Lini. Al menos no sé, decime al papá de Johnny Test, que el chabón mejor no sigo. Boludo, ¿se acuerdan la wea que tenía el nombre Sábados? ¿No era Sábado Secreto? Sábado Secreto, sí. La mamá estaba re buena. ¿La de Don Francisco? Hermano, la de Don Francisco y la Bibi. Te digo, una mamá que tenía caderas prominentes tan grandes que podéis vos ahogarte con solamente verlos de la impresión, weón. Bien, weón. No dejo darle color. Conche, por favor. Madre. Ay, weona. ¡Oh! ¡Ah! Oh. Sí. Totalmente. Mira esa cara, la de malo. ¿Cómo se llama, weón? La del cine. Robot Boy. Corny, segura. Vos que si te acordás de Sábados Secretos, los sustitutos, la mamá. La mamá también. La fiel, sí, mamá. Sí, conche tu madre. La mamá de la mamá. Gracias, poderoso Pedroso, por la suscripción. El poderoso Pedroso, tremendo nombre, boludo. El poderoso Pedroso. Menti por rock. Quiero uno de esto no sé dónde. No sé. Es de Robot Boy, que es una serie de mierda de un pibe Robot con un robot. Pues amigo, ¿qué? No, ¿de un perro? No, no, Robot Jones era básicamente una Medabot, pero... Sí, Robot Jones era una mierda igual. Era supuestamente un show de comedia, esa mierda, de una familia que era como completamente robot, que estaba en el mundo de humanos, y el robot intentaba adaptarse, pero no sé, y por esa wea, con ese conflicto de intentar adaptarse siendo humano, quedaba... con situaciones chistosas. En cambio, Robot Boy era una especie de shonen de Cartoon Network que tenía Senda Milf. Es raro porque tiene las caderas muy curvas, pero su cabeza es cuadrada. Es una tele. Sí, una tele. A ver, todos tenían la cabeza cuadrada en ese. El personaje que era una nena robot de Connie-chan. ¿De Connie-chan? ¿De Connie-chan? Que era una bolsa robot. Sí, tiene cabeza tele. Robot. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero... Yo la quería mucho, encima se quería culiar al mero mero, que era el chabón, que era un pecado. Mero mero, bien sabroso. Era la pelea del mero mero del oeste contra el mero mero del este, era muy bueno. ¿Emi? Oye, igual, un guante era más verde con pelo y otra guay era azul, hermano, no sé. Uno estaba perdidamente enamorado de la cabeza robot y el otro guante era el pescado filoso y eran rivales. Una estupidez, weón. Me parecía, de verdad que era como una parodia muy buena, si te ponía a pensar, de los típicos romances de la época de monitos chinos, de que, ah, si son iguales, ¿por qué no elige al que está enamorado? No, es que el otro es el amor imposible, la vez son un par de pescados culeados, weón. Te lo dejo ahí, dale color fluffy. Sí, mírala qué bonita, era la robo waifu, colegiala pelotuda. ¡Ay, sí, esa! No sí. Era muy buena, chaval. Bueno, hay una escena que protagoniza a ese robot que me quedó marcada para siempre cuando estaba viendo Connie-chan, que es el episodio en el que Juan está como taxista. Y esta robot como que llega tantas veces confundiendo la cabina del taxi, como la parte del conductor, la confunde tantas veces con cualquier wea, como que se pone a pedir comida, se pone no sé qué chucha y de repente la confunde con un confesionario. Llega y dice como, padre, perdone, me he pecado, el día está tan caliente que... Y cuando le interrumpo le dice, señora, esto no es para confesarse. ¡Ay, perdón, me equivoqué! Y sí, capítulo muy bueno. Ya, Corny habla como... Corny en verdad fue una de esas series que la salvó el doblaje, amigo. No puedo entender por qué esa mierda dejó de ser algo. Experimental, y la gracia era que era la parodia un... beisbolista gordo o luchador, no me acuerdo, o luchador de sumo. Un luchador de sumo. Era un luchador de sumo, entonces toda la serie era un chiste interno que obviamente acá no iba a pegar y el doblaje. Hicieron la gran Ghost Story y les dijeron que hay que hagan la guay que ustedes quieran. Sí, pónganle lo que. Ya lo saben qué, les dejo a todos ustedes. No, de hecho, Connie está en YouTube, estoy casi seguro. Sí, está en YouTube. Está completa, sí. Completa en YouTube, vale la pena. Te digo algo de la. De cuánto se llama del doblaje, yo me acuerdo de que el doblaje estadounidense de Vive Black es Clock Like a Chicken.
Qué rico. Ahora, a ver. Historia en inglés es un manjar. Sí, sí, sí. Ahora que me lo recordás, eso en Firia. Existe un hentai que fue oficialmente doblado al latino y tiene la voz de Trunks. Wow, ese señor tuvo que escalar desde abajo. Wow. Sí. Pártense, me voy a follar a mamá. Decime que sabiste el nombre, Mazer. No, ah, la puta no madre. Ay, si yo tengo Ghost Stories en inglés, véanlo. Es un manjar de buenísima. De hecho, bueno, creo que es Ghost Stories. Es para cagarse la risa. Bueno, no sé por qué me dijiste esa información y me imaginé al tiro de la cara de Gohan. La cara de Julián que tiene Gohan en... La cara del Gohan. Cara de Gusta, sí, ya sé cuál es. Tenéis que decir más, ya sabemos qué cara es. No sé cuál. De hecho, no sé si viste la imagen que publiqué en avisos con el aviso. Es de ahí. Sí. Del mismo lugar. Encima, me acordé de que el caso más reciente de algo que pasó como Connie en Ghost Stories es el anime de Danganronpa 3. ¿Ustedes vieron el club de Danganronpa 3? Qué plot de mierda, pero puta que está ahí. Dispair es muy bueno. Yo lo vi en japo y al parecer en inglés es básicamente una bridge. ¿Es una bridge? Sí, es una bridge. Literalmente cuando aparece Kirigiri dice: no sé qué hago acá, yo estoy segura que me morí. Entonces, pero no se había muerto, güey. Es que Kirigiri muere al final de 3, porque en el 3 tienen como esas bandas que tienen que cumplir una condición y si se cumple se muere. Y la condición de ella era Naegi. Tiene que sobrevivir 3 días y se muere. Es como, XD. Y al final revive. Pero nadie sabe realmente por qué y por qué revive específicamente. ¿Tú sabes por qué? Porque su actually horny. Ay, güey. Tsumiki dice. Tsumugi, sí, esa. Mika. Tsumiki dice: ah, sí, yo fui, encontré a Kirigiri haciendo. Ahí, así que le di un antídoto antes de que se estirara la pata y listo. Ella. Solo ella. Sí, solo ella. Solo ella. Sí, sí, sí. Sí, es que me da mucha risa porque es obviamente que a la gente no le gustó y la revivieron. Pero si sabían que iba a pasar eso, ¿por qué le pusieron una condición de mierda a Kirigiri? Pues como la condición, respira. ¿Entendés? Es como, ¿cómo era la condición de no puedes abrir tu mano izquierda o algo así? No podés abrir, que era, le tocó este al profesor Michael Jackson, boludo. Y al final la abre. Pero el que peor la tuvo era el que tenía la condición de no podés ver violencia entre participantes. Empieza, pues se muere alguien, se cagan a piñas y ya se muere. Sí. ¿Y cómo les ¿cómo decís? Que pasan 3 segundos, el se weón, muere, literalmente. No pone random, son gemidos, hijo de tu puta madre. Es que literalmente es así, arranca y se muere porque se enojan entre ellos, se cagan a piñas. No puede ser, no. Y la mejor era que la paralítica tenía uno que era: no podés girar a la izquierda. Y una parte muy buena en que tiene que girar a la izquierda y está ella girando toda la derecha para girar a la izquierda. Y como, ay, qué bonito. Ah, cómo culiarme la paralítica. La verdad que sí. No es lo que nos decimos todos. A ver, hay un doujin muy turbio de la paralítica en donde se la están culiando después que la matan. Es que solo existe un doujin y es ese doujin de mierda. Encima, cuando salió, me acuerdo, porque yo soy una persona, un sommelier, que cada tanto entra en el hentai solo para... Porque me gustan los dibujos, ¿eh? No, sí, para otra cosa. Y esa verga la iban actualizando... ¡Una hoja a la vez! Y era un post nuevo. Entonces cada vez que entraba me salía una y otra vez. ¡Una y otra vez! ¿Cuántas veces viste ese título con incomplete? ¡Sí! ¿Cuántas veces vi a la piba muerta tirada en el piso? ¡Pum, pum, pum! ¡XD! No, no se puede, boludo. No se puede, la concha de mi madre. Me imaginaba una condición, horrible como para... De ese contexto, y es como cada vez que parpadeáis tenéis que gritar. Y si no gritaste, morís. Conchero, vale. Imagínate lo horrible que sería vivir así. A ver, hay gente que... A ver, mira, yo te tengo una mejor pregunta. Yo te tengo una mejor pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Pelear contra un pollo cada vez que te subas al auto? ¿O pelear cada vez, una vez al año con un mono contra un contra espada? A ver, obviamente el pollo porque... me lo puedo comer. Sería gracioso, voy al auto, aquí está el pollo, listo. A ver, con eso nunca pasas hambre, técnicamente. Es que eso es un plus para mí.
A ver, Mazer, necesito que me hagas una poll acá abajo. Para los pibes del chat. Una arroba. Ahora poll. Mismo. Una poll, un barra poll. ¿Qué prefieren pelear? Uno. 100. No, sí, 100 Myers del tamaño de Fideo o un Fideo del tamaño de Myers. Elijan sabiamente. Pero ahora tienen casi la misma altura. Fideo 6. Bueno, pero en el tamaño de Myers. ¿Cuánto mide Myers? ¿No? 3 metros. ¿Y cuál es el tamaño de Fideo en la vida real? Hermano, no sé por qué me acordé cuando dijiste Myers. Me acordé de Jason. Y cuando me acordé de Jason, me acordé de la escena de. ¿De cuánto se llama de Jason? Ya se escribió mal Myers, hijo de puta. Donde están a punto de culiar y Jason se despierta y prácticamente es como de estar diciendo ¡ya está culiando! ¡Culeando! De verdad, Jason se despierta porque iban a culiar y no lo aguantó. Apoyo mucho lo que dice el Charlie, chuparme la tula. Sí, esa opción también está buena. Pues ahí tiene. Buenísima Jason X, qué película más buena. 100 Myers Fideo Size o un Fideo Myers Size. Cuidado, Tengan cuidado, gente. No, weón. Cuando Jason X pelea contra el Sus, weón. Eso fue al final, fue buenísimo. Sí, weón. Pero cuando el androide lo mata y se levanta y lo mata de nuevo y se vuelve a levantar y lo vuelve a matar, esa parte fue la mejor comedia que he visto en mucho tiempo. Oh, weón, es que en verdad las películas de Jason, las películas de Myers son para cagarse la risa porque en verdad son cine de terror, sí. Pero ya no. No es cine de terror, sino que es cine gore para que vos te caguiste la risa, están weón. Están hechos para cagarse la risa, igual que Freddy vs. Jason. Ah, ya también. Entiendo por qué voy tanto a barra GIF. Oh, okay. No, barra GIF. Los cajantes. Sí. De que también es Fideo del tamaño de Myers. Pero Myers de verdad, no este. Este está más chiquito. Bueno, Meister, pero es más fajeante. Ay, bueno. Bueno, sí, ahí dicen que un Fideo del tamaño de Myers es una montera. ¡La coña de mi madre! ¡Ah! Todo caso. Pero tenés que pelear contra ese, weón. Bueno, sí, ya, con el que está rápido soy yo. A ver, es un Redbus. Para ti, solo. Casi me suena música Darsus cuando te enfrentas al Fideo siguiente. Bueno. Me acordé también. Me acordaba viendo otra encuesta que una encontré en Twitter, en Twister, que era como si puede tener otra montura que no sea ¿cómo se llaman? Las comunes, como por ejemplo, no sé, un caballo, ¿no? Esa no. ¿Qué otro animal tendría de porte un caballo para que sea la montura? Y la que iba ganando era un pollo, bueno, ya hay muchos más que quieren tener un pollo montura como un pollo porte un caballo. No. Es que si tenía un pollo gigante, ¿cómo serán los huevos, pues? Hermano, no, aparte de eso, igual es brígido, que es como montar a un dinosaurio emplumado, weón. Es un dinosaurio emplumado, boludo. No, yo por lo menos tendría un jabalí. Un chocobo, literalmente, un chocobo. Imagínate montar una. ¿Por qué se usa un Hog Rider, Pimpiria? Bueno, ¿Por qué? Hermano, nunca he visto cuánto se llama la imagen de enviar del coche a tu barrio, weón, se monta en el chancho y se va a la mierda. La peor es que gracias al Quick ya no puedo ver el Hog Rider y no imaginarme a Arturo Vidal. Sí, igual, weón, es igual. Es idéntico a Arturo Vidal. Exijo fotos de los dos, porque no sé de qué carajo están hablando. Es Montaculos, weón. Vamos a poco. El Bad Rider es muy bueno. El buen Montaculos. Igual tú te puedes imaginar a Arturo Vidal, porque te digo, Kimiko Man, y es también igual. A ver, para. Arturo Vidal. Es un jugador de fútbol. ¡Ah! El jugador de fútbol este. ¡Es Kini Kuman, boludo! ¡Pinche tu madre! Hay una risa porque cuando. Como yo no soy alguien que consume fútbol frecuentemente. Cuando vi que eran iguales dije, puta, la agarrarán pa'l huevo con mezclar Clash Royale con eso. Y después recordé, es un juego enorme y es un pasatiempo enorme. Y después me enteré que efectivamente Arturo Vidal entre la comunidad enorme es agarrado pa'l huevo por ser igual que el monta chancho, el monta cerdo. Montaculo. Yo les comentaba en la tarde que es muy fácil tirar chistes de Hog Rider para un amigo que sabe. Vidal mortando a tu hermana. Es Mr. T, es Zangief, es todo, boludo. Es Mr. T. Es Mr. Popos. Yo le quiero mandar un padre, Camisasmas. Quiero mandar un saludo al BT que está en el chat porque, no sé, lo quiero mucho. Un saludo, BT. Te banco. Y un saludo a la mujer que está leyendo esto. Sí, un saludo a la hermosa mujer que está leyendo esto. Al hermoso BT. Mira, soy igual. Imagínate que llegue Arturo Vidal.
montando un cerro de esa coche. Hablando de deportista y de cuánto se llama, y bueno, en especial los futbolistas, ¿te acordáis cuando el Gary Medel le puteó a su hijo por haberlo matado en el Fortnite, weón? ¡Ay, qué fue la weonado que... Ah, perdón, hijo, te quiero mucho. La farándula chilena es un poco extraña, impresionante. Oh, weón, pero es que fue muy chistoso, ¿no? Porque fue como que, ¿qué fue la weonada que me mató, conche tu madre? Y de repente sale el hijo así, bien calladito, y dice, ¡uy, yo, papá! ¡Ay, no, mi hijo! Perdona, hijo, te quiero mucho. Igual ustedes dicen que era la farándula chilena y ustedes tienen al Kun Agüero diciendo, ¿vieron lo que pasó con la explosión? Y ahí, ¡mamá! Un silencio de 5 segundos. Bueno, vamos a jugar. Pero bueno, este no se iba a jugar, que el puro bueno, Le ante la primera piedra es que no hace lo mismo, Literalmente todos nosotros. Vieron que Rusia va a invadir Ucrania, mamá. Mamá. Una va a hablar de bueno, vamos a terminar. Pero vamos a ver Radio Funa. Bueno. Así que ahora sí se viene la tercera guerra. Un cuánto se va, weón, un pésame por el Kun Agüero, weón, porque ya se le está parando mucho, weón. Se le está mucho. Sí, ya está como quiere ya. Bueno, no, es que se le para el weón. Pero va. Va a dejar de. Ojalá se para que dejar de jugar. Y ya anunció su retiro. Y se hizo un equipo competitivo de Valorant, así que está como quiere. Y está con el Ibai. Acá nuestros periodistas se cagan a piñas, pero puta que gracioso. Es que me acaban de regalar una idea. Ahora se va a regalar a quien sea que se la puede ejecutar. A ver. He visto esos videos culiados de editados terribles, brígidos, así con exceso de edición, que son de los compilados de jugar. Esa weá de los clásicos 360, los copies, esa weá terrible vieja que salía hasta con MLG, que tenían de verdad un exceso de edición, que salía con latas de Monster y pura weá así. Imagínate los 5 mejores goles de Arturo Vidal con ese tipo de edición, y cada vez que va a patear la pelota será así. Si tu madre. Pero igual así con las mezclas culiadas, que venga el Hog Rider con la cara de él, así como sería glorioso. Bueno, ¿vieron que será el nuevo Yu-Gi-Oh? ¡Mamá! Estamos todos jugando, boludo, no puedo creer, yo dije. Yo no me interesa tanto Yu-Gi-Oh, pero todo el mundo le pegó tan fuerte que tuve que bajármelo igual. Yo el último juego de cartas que jugué fue el Magic. El Magic, pero físico. O sea, Magic tengo mis cartas Magic aquí, weón. Aquí en mi pieza las tengo. Pero de hace rato que no las toco y que ya ni siquiera juego, po, weón. Nerd. Sí, alto virgo. Mira, podré ser nerd, pero para jugar Magic hay que tener plata. ¡Tienes un nerd con plata! ¡Ugly Bastard! Soy un nerd pobre. El verdadero Ugly Bastard. ¿Tú caché lo que era Iron Man? Sí, el que tiene la armadura. No, concha, el que te hace el Infinite, el mono de su Kaku. Light Punch, Medium Punch. El Iron Man es un modo de juego en el cual tú jugás Magic y si te un monstruo te lo matan, tenés que romperlo ahí mismo, frente a él. Ya esta wea pasó hace demasiado. Un torneo de no voy a jugar Luis Chuclo. Un torneo de Iron Man por acá. Son guatones que gastan mucha plata porque la Magic son cara. Bueno, yo tenía un amigo en la U que él invertía en Magic porque él tenía buena suerte. Abusaba de eso, compraba sobres y las vendía por separado porque las cartas raras son caras. Mira, yo te puedo decir un rango de precios cuando yo empecé a jugar, que fue para una weá del vacío. Era una temática así como del vacío de weones que no tenían color, pero sí, hacían cagar. Se llamaban los incoloros. Y la cosa es que habían unas cartas que eran como héroes, bueno, los Highlanders, que se llamaban, los caminantes, una wea así. Que, weón,
un caminante que no me acuerdo cuál era. Gideon. Gideon, que es justo sea un caminante amarillo. Esa carta que no era ni especial ni weá, así era como que, oh weón, te salió buena, weón, podía armarte un mazo bacán. Bueno, esa carta te valía 200,000 pesos. Poquito, ¿eh? 200,000 pesos. Poquito, ¿eh? Hay cartas que son carísimas. Yo ahora que empecé a jugar Yu-Gi-Oh! Me hice el mejor mazo que te puedes hacer en ese hermoso juego, que es las Dragon Maids. Hermosas, divinas, pulentas Dragon Maids. De hecho, son tan buenas que salió un doujin de ellas en Nene Hentai, que está divino. Te viene una recip del deck por si querés al final. Vamos a tener que hacer después del show el showcase de cuál es el mejor mazo Virgo. O el mío, o la VTuber Meister, ojo. Ojo, el Meister está. ¿Quién de la VTuber tú? Cuando y te digo, tengo que terminarlo con 50,000 cartas que son UR, así que. De ahí quedó. Me quise comprar algunas cartas para ver qué onda. Están las Dragon Maids, están infladísimas como las remil caras. Más caras que tu vieja. De hecho, te voy a pedir, Meister, que me busques lugares para comprar cartas de Yugi acá en Argentina. Y voy. Sí, en mi casa hay uno. Ay, y yo, bueno, vamos. Y yo, Sofi, te voy a pedir un. Por favor, que busques un lugar para comprar a tu vieja. Dale, yo sé un lugar. En mi casa hay uno. Bueno, Sofi, me mandan por interno esto que estoy mandando por interno, que espero que ponga. Más te vale que hay sabor. Interno por interno para el interno. Por el interno. Yo te iba a decir, más te vale que sea bueno para reemplazar a Arturo Vidal. Y efectivamente es bueno. El ganador y nuevo interno. El ex interno. El interno. El interno. Me da Frankit. No sé qué es un Frankit, pero suena lindo. Bueno, espérate. Aquí viene el interno. Aquí viene el interno. Ahí viene el cambio. ¡Ahí está! Por favor, el sonido ahora sí. Súper rápido. Boludo, es igual. Es igual, es idéntico. Arroba Arturo Vidal, por favor. Espero que veas esto con mucho cariño de parte de Rayo. Le queremos mucho. ¿Te imagináis el programa local agarra para huevo Arturo Vidal sabe las noticias? Porque cualquier hueá que hace Arturo Vidal sabe las noticias. Ese señor tiene pinta que, no sé, paso. Le pegó a su vieja, ¿viste? Se agarró la espina, atropelló a alguien, todo quilombo. No, bueno, casi. Atropelló a alguien todas las semanas, así que en eso está ahí, lo cierto. Es que de verdad tiene cara de meterse en quilombo todo el día. Mira, sí. En Europa sí. Se mete en hueveo todos los fines de semana y literalmente se lo perdonan porque juega bien. Esa es la cuestión, porque hay futbolistas que se dan el lujo de hacerse mierda y juegan como la mierda. Arturo Vidal lo hace y juega bien, entonces para el equipo es como, bueno, ya, pero nunca más. Wink. Mira su cara de perrito regañado, no lo va a hacer más. Hay que darle un cerdo. que lo primero que vean sean 15 minutos de conversa. Ah, sí, ahí llegó. Hola, Barda, ¿y cómo estás? Sí, estamos hablando de gente. Pero eso siempre, ¿verdad? Siempre. Como siempre. Yo siempre estoy bien, mi familia está bien. Pues a mí me gusta. Mira, si llegaba a aparecer en la televisión por culpa de este programa. Quiero aprovechar, por el disclaimer si quería. Quiero aprovechar de decir a la televisión chilena que este programa comparte la opinión de Felipe Abel respecto a Matías del Río. Todo lo que voy a decir al respecto. ¡Matías del Río! ¡Chucho! ¡Matías del Río! ¿Ya entienden? Meiser, esto es demasiado chileno. ¿Por qué se está riendo la Kipi? Estoy seguro que solo se ríe porque dijo el Carlos algo que parece gracioso. No porque lo entendió. Mira, nadie que lo entendió, seguro lo entendió. Se ríe porque está el sonido del ¡coche tu madre! Salió bueno, la potencia, así que yo voy al baño. Alguien me dijo por interno, mensaje de Twitch, no voy a decir quién es, pero me dijo, te voy a ser sincero. Sé que en la calle atropelló a una Redacted, porque yo vivía enfrente. ¡Increíble! Golazo. Gracias. Llegó el mismo mensaje, Redacted. O sea, sí, a Arturo Vidal de verdad llegaba, se tomaba un poco con energética, llegaba a raja curado, montaba un cerdo y decía ¡concha tu madre! Y atropellaba a alguien. Yo sé que a ese chabón, el día que monte un caballo, no le van a dejar de boludear.
Sí, pobre señor. Si pudiera elegir montar, imagínate montarte un iguana, weón. Montarte un iguana y que con su gran lengua es como un Yoshi. Es un Yoshi, sí, boludo. Quien queráis. Y también puedes montar un camaleón que se haga invisible y esté flotando. ¿Cómo lo hace? Era como esto, bueno, de Bob Esponja. Y montáis un dragón de Komodo y te morís porque sus escamas son venenosas. Se aplicó. Pero sus escamas no son venenosas. La de dragón de Komodo sí. No, la baba del dragón de Komodo tiene tantas bacterias que te puede llegar a infectar muy rápido, pero no es que realmente tenga veneno. No son toxinas, es que tiene una guaya llena de bacterias. Y es la mordida la que le empieza por eso. Te quiero mucho. Bueno, Quick, actually, el gato de por sí no es alérgico al pelaje, sino que es su saliva, que entonces como se acicala mucho, entonces justamente por eso te da la alergia. Sí, literalmente, esto es lo único que te voy a decir. Cuando Mason está muy... muy actually. Actually es que, perdón, me vi muchos videos del Quake. Y cuando no dijo que este Pokémon tenía una Mega, entonces tuve que ponerle un comentario. Actually, oye, se te olvidó mencionar que tu Pokémon no sirve contra los tipo hada, así que no, tu vida está mal. Yo le tiro un tipo hada y se muere. Claro, pues ese tipo dragón, pues concha tu madre, ¿qué me estás hablando? Oye, pero si en verdad este Pokémon que estás comentando es un tiered, así que es una mierda. Te doy dislike. Oye, Quick, yo creo que tu video en el martillo está equivocado. La mejor arma es una lanza, ya que puedo lanzarla desde 1500 metros y atravesar tu corazón para... Quiero ver cómo conche tu madre construye una casa con una lanza, pues payaso de mierda. Perro culio. Quiero ver cómo conche va a lanzar la lanza y disparo de lejos, pues. Yo les quiero hacer una pregunta muy, muy seria. Que yo sé que la respuesta del Fluffy es no. Pero los demás, ¿ustedes de verdad se saben la tabla de tipos? Sí. Uno por dos. A ver, 7%, no, chico, listo. La tabla de tipos de hacer como una T. Todos dicen que sí en el chat, uno, virgos de mierda. Yo no puedo. Único objetivo de Radio Funa. Sí, yo sé cuál es. Están enfermos. Mira, gordito. Por ejemplo, para. Para, acá. Mira, tengo un virgos culiao. Dan vergüenza. Tengo un Pokémon tipo normal. Y le voy a pegar un tipo bicho. ¿No? ¿Hace super efectivo? ¿No? ¿O resiste? No. Daño normal. Daño neutro. Normal, ¿qué? ¿Hace daño neutro? Sí, daño neutro. Pero contame, para. Si yo entonces agarro a Mike Tyson y lo pongo al lado de un gusano y Mike Tyson le mete una trompada, lo hace mierda. Sí, pero también no, Mike Tyson es tipo negro. Mike Tyson es tipo negro. No, Mazer, no podemos decir eso por Twitch, solo por televisión. No puedes decir. Clipen eso, que fui chistoso. ¿Por qué el tipo normal entonces no? El tipo lucha no le hace efectivo al tipo hecha. A ver, contame. El tipo normal. Pero déjale algo al tipo bicho, que tampoco tiene mucha ventaja esa wea. ¿Y contra qué tiene ventaja el tipo bicho? Es un no bicho, boludo. No tiene ventaja contra nadie. Tiene contra ventaja bicho. Contra el tipo siniestro y el tipo psíquico. ¿Por qué? Entonces, ¿qué está diciendo que le tiro un bicho, Pokémon? Dale. Le tiro una cucaracha a Nostradamus y le da un paro cardíaco, boludo. ¿Pero qué tal si le tiras ese a cucaracha ver. Del Terraformer? Anda donde la psíquica, tira lo que te ha hecho en los psicos, ve cómo reacciona, la mata y me ataque, pues weón, la haces cagar. Pero es que para, si fuera psíquica podría predecirte que la tiran una cucaracha, supongo. Nah, pero si son weón, psíquicos, penca, sin hecho esa weón. Si te dice que es psíquico, chanta, si tiene un bicho se murió. No, esta weón vieja culia, toma. A la gitana del barrio, boludo, le tiran una cucaracha, se muero. Yo soy el tipo no normal. Porque Ash nunca utilizó a Butterfly para pelear contra... Porque estaba muy ocupado, pero estaba sí. Muy ocupado ese bicho culeando con Butterfly travesti. ¿Verdad? Porque ya se había ido. Sí. No, se fue mucho después, pero no sé. Se fue a ponerla y de ahí dejó a Ash. Si vamos a hablar de eso, me daba mucha gracia de que no hay que conseguir un tipo fantasma para poder derrotar a Sabrina, no sé cuánto. Ah, sí, Gastly es perfecto. Gastly es tipo veneno, así que... Bueno. Yo pensaba, ¿por qué tipo veneno si es un fantasma? Pero no era un Hunter.
te voy a contar mi trágica historia con esa wey, hermano. Teníamos en 64 Pokémon Stadium 1, no, la única cosa que sabía Pokémon eran los tazos y la serie. Y era como, ya, hay que ver contra Sabrina. Y yo, weón, confiado, me agarré como la parte de abajo de la guata, como rascándome como si fuese el Kike Morandé, diciendo, esta wey me la hace de memoria, me la enseñó la serie. Y dije, weón, los tres tipos fantasmas y ganamos, porque tiene ventaja contra los psíquicos. Me hizo caso, me hizo bullying hasta el día de hoy, weón, porque esa guata también era veneno. Y dije, pero si la serie me dice que son fuertes, weón. Y mi hermano decía, weón, explícame eso. Y viendo como un chucha de chatón psíquico al culo le da vuelta y se le ve. Y pa. A ver, no te voy a mentir. Gengar, toda la bolina de ultimate de Gengar es veneno porque sí. Actually, pero el Hunter fantasma le ganó a Sabrina dándole risa, no porque era efectivo. Yes. ¿Verdad? Pero fue efectivo. No, fue por tipos. Fue por hacer la red. No fue por tipos. No fue por tipos. Es que hermano, si tenés que dar una mina, hazla reír, weón, hice tú mismo. Sí, de vos, amiga. ¿Cuál era la película o una serie en la que había un weón que le decía, ah, tú eres psíquico, weón, sí? ¿Con qué mano te va a pegar? ¿Qué? ¿Con qué mano te va a pegar? ¿Con qué mano fue? Empieza a sacar la chucha. Ya, pues soy psíquico, weón, adivina, ¿con qué mano era? ¿Qué mano fue? ¿Con qué mano te va a pegar? ¡Ah! Y le sacaba la concha, tu madre. Bueno, ese es el matchup de un lucha contra un psíquico. Sí, y gana lucha, obviamente. No. No, eso no. El Mr. Mimo. Boludo, estoy seguro que Mike Tyson puede ganarle a casi todos los elementos. Estoy casi seguro. A ver, es Mike Tyson. O sea, anda a decirle a Mike Tyson que le pega el fuego, pobre. Lo va a hacer. Ver, pero, le pegó a su vieja, boludo. Pensaba que no le iba a pegar al juego. La única weá que no le puede ganar Mike Tyson es un triángulo. Hecho por tres weones. No, no puede escapar de ese detalle. No puede escapar con no, 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 no. A ver, pero a ver, Guevara, si está sin orina, no puede ganar. El comunismo gana siempre, boludo. Pero Che Guevara, si gana el tetraedro, pues weón. Contame esto entonces. Yo tengo un dragón muy muy grande, poronga, enorme, con divino. Sin orina. Gigante. Contame por qué viene Tinkerbell y le rompe el orto. Maser, te estoy hablando a vos. Ah, a mí. Sí. Mira, la respuesta es muy fácil. La verdad es que el tipo... Sí. Pero la tabla de tipos es una verga. ¿Cómo que y por qué no? ¿Cómo que y por qué no? El dragón se come la Tinkerbell. Ya está, se murió, listo. A ver, pero a ver... Es que no tiene Bernie, sentido desde un inicio. De hecho, estoy diciendo que claramente el agua le gana a la piedra. Eso no lo dudáis. Lo que dudáis es que Tinkerbell le gana a un dragón. Eso es lo que dudáis. Sí, eso es lo que me da cosa. Hay cosas de la tabla tipo que están bien. Y después que Mike Tyson no le haga super efectivo a un bicho, está mal. Boludo, ese dragón super poronga le puede clavar las garras en la cara. Y Tinkerbell simplemente digo, soy inmune. De parreado, puto. Sí. Asterisco, no holograma. Entonces... ¡Que acabo de otro Harry! ¡Pero no! Porque es un jueguito para niños, no estoy chingando. Igual eso de cómo saben ustedes, porque yo aprendí hace poco que los Pokémones tienen, que tienen 12 atributos, pueden tener como una mezcla, ¿no? Por ejemplo, si vos le haces daño con algo que le hace super efectivo a uno de sus atributos, pero el otro lo resiste, le haces daño neutro, por ejemplo. Yo no tenía idea de eso. No, te juro que no tenía idea. No se encuentran entrenadoras de fondo y va a tener un video del Carlo. No hay que recordar. Tipo, nada, fue interpretado como un counter más al tipo dragón por el bufeo que obtuvieron en la quinta gen. ¿Qué pasó en la quinta gen con los tipos dragón, Mazer? Aquí puedo ser actually esta vez. No veo por qué no. En la quinta generación había un dragón de mierda que era siniestro dragón y esa mierda era prácticamente invencible. Así que estaban todos los equipos rompiendo el meta y los weones dijeron como, creo que la cagamos. Así que pusieron un tipo nuevo solamente para balancear dentro del juego. A ver, eso es cierto. Y es tan cierto que para promocionar la sexta generación, que es donde se lanzó el tipo hada, pusieron a Sylveon, que es la evolución de tipo hada de Eevee, contra Hydreigon, que le hace por 4 a ese dragón choto, porque es tipo dragón siniestro. Ah, literalmente fue como, acá está su counter. Sí. Dejen de llorar, perros curiosos.
Igual, la sexta generación de Pokémon no fue una verga. XY, no se acuerda nadie de XY. No, a ver, XY te acordás todas las cosas que implementó, más no el juego. A ver, la Mega Evolución ya no. La Mega Evolución, un montón de balanceos, el tipo Hada dentro de todo. El. La negra que estaba buena. ¿La negra? ¿Cuál de todas? La amiga negra del protagonista, que hay una parte en la que estás con ellas a solas y te dan la MT protección. ¿Esa es la Iris? No, la Iris es de la 5. Hay una amiga negra del XY. Que es una que se llama Amigo el Negro. El amigo no negro. Mi amigo el negro se llama el negro. Literalmente estoy seguro que si pones Pokémon en Rueda 34 te sale más de un dosil de esa negra. A ver, voy a buscarla. Esa es Mallow. Esa es de Sol y Lluvia. Sol y Lluvia. Y después está Nessa, así que nos falta una negra acá por descubrir. Hay una que tiene carita de boluda y se parece a May. Esa es Shauna. Shauna Pokémon, a ver. Sí, esa, la Shauna, está buena esa. Se parece a May, negra. Es May, negra. Es muy bonita. Y culiable. Y bonita. Y culiable. Pero no es igual, así, bueno. Esa, así que lo mismo. Y bueno, dentro de todo, Sexta Gen implementó el modelado 3D, que bueno, hasta el día de hoy siguen usando lo mismo, pero oye, es de la suerte. Profi, voy a poner a contarle el color. Por la suscripción. Y no quiero que me digan si esa imagen se puede poner en Twitch. Mi respuesta siempre va a ser la misma. No, la voy a poner igual. Bien, perfecto. Qué rico, bacán, pulero. Porque quiero preguntarle algo, ya que los virgos del chat, gracias por la sub, están muy afilados con Pokémon. Les quiero preguntar algo. ¿Por qué no pasan? No, y miran. No podemos, esto. Y igual. Miran esto. Espérate. Esto. Hubiera sacado la foto de la previa, hubiera dejado el dial. Ahí viene, y vean esto. ¡Vean esto! ¡Ah, es ella! Quiero que me expliquen por qué hay una cantidad enorme de edits de chicas Pokémon atadas así y amordazadas. Porque el César lo explicó, imagínate, están así y le puede robar los Pokémon. Le robaron Pokémon. Boludo, hay demasiadas. Pero no tengo mucho dinero, ¿qué querrías de mí? ¡Dame tu sombrero! ¡Dame tu sombrero! ¡Dame la gorra! ¿Un what? ¿De what? La gorra. Como, de verdad, ¿por qué hay tantas imágenes de entrenadores Pokémon amordazadas, boludo? Demasiado. Hermano, mira, cuando hablas de entrenadas Pokémon, recuerda que esto es prácticamente un género aparte en todo lo que es pornografía. Sí. Llegó es a todo punto. Un universo de entrenar Pokémon. Cada vez que es posible, hay un hilo sobre pornografía de las entrenadoras Pokémon. Igual, ahora que lo pienso, no que en las primeras temporadas de Pokémon era extremadamente común de que Ash y a Misty y a Brock los amordazaran porque llegaba el equipo Rocket o alguna mierda así. Ahí puede ser, ¿no? Y siempre llegaba el Pikachu y lo salvaba, pero siempre lo amordazaban, siempre. Sí. Así que podemos decir que el equipo Rocket era unos hueones que gastaban, bueno, adultos que gastaban toda su vida en seguir a unos niños para amordazarlo. Y podemos decir que el equipo Rocket son problemas, dan problemas. Sí. Son problemas. Dobles. Grande, yo que te seguirán. ¿Qué edad tenía Brock y Misty en esos tiempos cuando había bajado con Ash? Eran mayores. Eran un poquito que él, mayores, claramente. Creo. A ver, eran líderes de gimnasio. Misty tenía como 13, 12 años, una cosa así. Y Brock tenía 16, una wea así, por lo que yo tenía entendido. Ash tenía 10. Y siempre va a tener. A ver, Brook se comportaba como cualquier pibe de 16. Miraba a una mina y decía: amorcito, por favor, déjame. Reyo, amiga. Sí. Y le lo culeaba. Yo tenía algo justo por decirles. Pero creo que era. Así que. Pero es por eso que se pasaban siempre. Hablando de cosas amordazadas, de juntarle color, mucha amordazada. Aparte, el diseño de la entrenadora es un tier aparte, como dijeron, y el hecho de que. El mundo y el lore se trataba de jovencitas viajando por el mundo solas. ¿Ves? ¡Mira la agua de Lifiria! ¡Todas las bordazadas! ¡Qué rico! Hermano, mira, yo te digo algo. Cintia vendida la concha de. Mira, cuando tú ibas con tu Pokémon. Con tu trainer mujer a la montaña y te salió un montañero. Yo tenía miedo. Te digo, ay, boludo. Tenía miedo de por mi vida. Que no me muestre el chivo de un cómic de VGCats al respecto. ¿Quién es el que va, que va, eligió la? Creo que era Blue, no, no era Blue. O sí, bueno, en el cómic era Blue.
Porque Green era el saco hueá. Vamos a mostrar esto y le damos a Blue es Garich. Te quiero mucho, por Green. Favor. Es... No me demandes. No, no, como era el cómic de VGCat, no sé si la hizo que fuera Blue o fuera Green. Igual que esa casa la Lumine estaría bueno, ¿no? La Lusamin. Esa, la Lusamin, bueno, esa, la Meubin. A la Lili. A ver, yo no sé cómo se vende la chica del escudo, pero no se vende la Mallow. Que está re buena. ¿Por qué se vendió? Porque... Ah, no, no está ahí. No, no, la Malo está ahí, boludo, gustos de mierda que tienen. ¿Cómo va a ser la Malo? Se vende la Nibu también que está abajo, ¿no? Me la quiero llevar. La Nibu, eso, la Nibu. No le estás dando miedo, Nibu, en broma, por favor, no te vayas. Yo entiendo muchas veces por qué, no sé, dibujan a la Cinta con tremendo mogumbos, a la Hexmanian con tremendo mogumbos, pero jamás llegué a entender por qué a Rosa, la de la izquierda de todo, la dibujan siempre con tremendos mogumbos. Pero unos exorbitantes, no entiendo, boludo, no sé por qué. Mira, yo a no ver, me quejo, no, lo agradezco, hermano. Le quedan bien, le encajan con ella. Es que, por ejemplo, a la del Black and White, no, la del Jockey, la hacen con tremendos tutos. Y es por el diseño de los shorts que tiene. Sí, una mejor. De hecho, creo que... Mira, lo único que me da pena esta imagen es que la única que me interesa ya están vendidas. Faltaría Marnie, quizá. Bueno, ahí está, que ahí te la dejé en dale color. Ahí está Marmi. Oh, buena. Ahí viene Viewer. Hay un mensaje específico de entrenadoras amordazadas, boludo. Sí, no, pues. Sí, la sí, fe está. Por Rubio esta pareja, es cierto. No me extrañaría de que, no sé, haya un foro de esto, algo así. Lo peor es que de acá de todas, la más del sofá, la más o menos legal es Serena, porque creo que tiene 16, 17. No te digo algo. ¿Tú sabes por qué esta wea es popular? Porque, bueno, imagínate la cantidad de Pokémon gratis que te vaya a llevar después de Mordazán. Sí, increíble. ¿Antes que te vaya a robar? Le robas todos sus Pokémon, boludo, y te vas. ¿Y la de su gorra de paso? Imposible, imposible. No, deja, no llevarse el gorro. Pero bueno, gente, creo que tenemos un anuncio de nuestro patrocinador que mostrarles. ¿En serio? ¡Sí, tenemos! ¿Qué? Nah. ¡Sí! Tenemos que hacer una pausa y no, 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 la increíble pauta de hoy, que se viene bien bien cargada, porque si les parece que hablar de porno entrenadoras es algo lindo, imagínense hablar de porno de Final Fantasy. Me gusta el porno de la Cali también. Sí, de hecho hay una imagen de la Cali muy, muy, muy bonita. Así que vamos a volver y vamos a hablar de la Cali, vamos a hablar de Tifa y nos vamos a reír todos en familia, ¿verdad, Mazer? Sí. ¡Hurra! Así que... hablar de política y hablar de VTubers, creo que hablar de política. Sí, sí, política VTubers. Vamos a seguir hablando de porno de Arturo Vidal, por favor. ¡Concha tu madre! Así que no se despeguen de Radio Funa, que el segundo bloque se viene con todo. ¡Con todo, oh, gente! ¡Corta, concha tu madre, corta, concha! ¡Corta!
sé, maricón. Y lo sé, viva. Tan bueno. Debieron haber visto el día que vino el Mazer y dijo, cabros, tengo video para la pausa. Y fue cada uno de nosotros cagándonos de risa viendo el video. Lo vimos en orden. Encima lo vimos a uno. Primero yo, después el Fluffy, después el Infinity, después el Quick. Fue muy gracioso. Yo, después Yugi, después yo de vuelta, después Jaden, después yo de vuelta, después Yusei, después yo.
Caballero, llegó el momento de las noticias. Les tenemos la última noticia que pasó hace 2 semanas, pero no tuvimos programa. Así que se lo vamos a contar ahora mismo. ¿Qué es lo que pasó en el Senado italiano, en esa llamada por Zoom en el Parlamento? Estoy haciendo timo porque no encuentro la imagen. Así es, eso es lo que está pasando. ¡Ojo de Fluffy! Pasaron muchas cosas. Ninguna de ellas buenas. No, mentira, bastante buenas para el creador de un hentai de Final Fantasy VII. Ah, mi corneta. Literalmente, tu hora la vio todo el mundo. Todo, ahí. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Yo vine al Congreso de Italia vestido de tifa. Imagínate, tenía un senador italiano, así, día miércoles, en pleno parlamento, hablando de las pensiones en italiano. De repente, un conche tu madre. ¡Mamma mía! Tenía un conche tu madre, se cola a la llamada de Zoom y te dice sexo. Mucha buena italiano y veía a Tifa siendo culiada en 3D. Siendo culiada. No, por favor, la mano italiana, por favor. Un momento italiano, gente. Buen momento Italia, la puta madre. Pero es que ahí está la otra foto que te pasé, Fluffy, que también la puedes poner, que está la captura de cómo salió ese porno en el Zoom del Parlamento, el Senado, whatever. Que es tan simple como... Esto literalmente es tal cual lo que vieron ellos, así fue tal cual. Esto es lo que ellos vieron, ellos vieron esto. Fue así, no está editado, gente, esto es lo que salió. Esto no está editado, esto es así. 113 viendo. Sí, todo viendo, bro, más que mucha VTuber, la puta madre. A ver, lo que me está dejando esta imagen es que alguien en un Discord italiano, al parecer, dijo: ¡Mamma mía, bambinos, tengo el código del Zoom del Parlamento italiano que se está haciendo ahora mismo! Y todo es como: ¡conche tu madre! Entonces, empecé a streamear, metete y te pasamos porno para que streames. Y te acabamos: ¡Mamma mía, perfectísima idea! Y bueno, pesto de costa. Encima me da risa el hecho de que está súper en HD y está con sonido, cosa que no siempre pasa. Sí, está con así todo. Este era de quality, tenía sonido, tenía CFX. Te das cuenta, 113 personas viendo cómo. Todos viendo, boludo. Las vieron más que a los VTubers de Sony, boludo, la puta madre. Dale, Infiria, dilo tuyo. Yo vine al Parlamento italiano vestido de tifa. Sí, señor, y pasa como esta Infiria con la mera pizza, escucha tu madre, tía con la porno de tifa, una delicia. No soy el único que lo entiende, ¿verdad? Esos sonidos son en serio, ¿no? Sí, por supuesto. Dale, güey, como italiano. Como italiano. El güey que está en el baño. Ah, no, está ahí. Encontré el de México. No la tenía el italiano. Ah, está de la mierda. Ah, de la mierda, la dejé para otro. Ya, perfecto. Ahí está. Sí, funciona. Y el Yahoo, ¿no tenés el Yahoo? Vale, lo puedo dar vuelta. Ahí está mucho mejor. Dale, Mazer. Here we go. Se dan cuenta que ahora en cualquier momento, en cualquier situación, van a poder decirle a cualquier streamer. Estaban viendo más el porno de Tifa en un Discord que tu cagada stream. ¡Qué perro culiao! Dale, Corny, dale, Corny. Y yo voy a decir... Chupo el pico. No te eres. La mini mano, güey. Chupo el pico. ¿Dónde está la pico? ¡Me está calando! ¿Dónde está el tutor? ¿Cómo le tuvieron el pico bailando con la música? ¿Le tuvieron la masa? Dale, Fideo. Dale, Fideo, momento italiano. Tú fue. Muy bien. Ahora el Bayern. No, ahí no. La tifa, ahora la tifa. Qué rico. La tifa. Ay, boludo. Bien, tifa, le salvó. Poné la de la tifa diciendo en el juego: bueno, Cloud, sal rapidín. En serio, tifa, acá. Sí, ¿quién nos va a ver? El Parlamento Italiano. Parlamento Italiano. La otra cámara.
Hay unos memazos por acá, tienen que estarlo. No, está en tema de, para temas de relleno. Ahí está, ahí va. Está en tema de relleno, todos tiramos todo. Ahí se pueden ver los hermosos memes. ¿Por qué el Mayer se está ahí, boludo? ¿Por qué le estoy chupando el pico al Quake? ¿Qué está pasando en estas escenas? Qué rico. No estamos ebrios. Muy ebrios. A ver, necesitamos más cosas. Imagínate. Necesitamos más cosas italianas, weón. Necesitamos la bandera de Italia, weón. Sí, hay que ponerle al... Hay que poner al Peter Griffin italiano. Ponés en el culo, boludo, yo. Pará, esto amerita... Pará, ¿dónde está el...? Toma, aquí tenés la imagen de la bandera italiana en mala calidad. Aquí tenés... Al padre, Peter. Dame más calidad. ¿No te puedo dar vuelta? La torre de Pisa. El Super HD. En Mega HD. Y, a ver, ¿qué más italiano? Ah, sí, las pizzas. Las pizzas. Una pizza, sí, pero esta es con piña. Unas pizzas con piña. Pues, ponémelo al principio, por favor, porque... Lo pongo al principio y al final. Qué rico. Ahí, pizzas con piña. ¡No es nada! Peter... 295... 295... Sí... Pero ponele move. ¡Ah! 294. ¡Canche tu madre! Ahora sí, ponerle una 294. 295, 893, sí. 530, ¿qué estamos diciendo? Ahí está, ahí sí. Se puede limpiar esto. Estamos en Italia. Solo se culiaron a Tifa 20 segundos. Creo que hubo 45 segundos de porra, igual, casi un minuto. Y todo esto. Y Connor se convirtió en la senadora. Los 17 segundos restantes. ¿Saben lo que me acordé, boludo? ¿Se acuerdan la concejal esa rusa que todo el mundo le gustaba? Oh, la concejal. Y era muy linda. ¿La de Crimea? Sí. La de sí, la que era como muy kawaii. Sí, era una waifu la guerrera. Y le pongo Russian Gear Politic. Esa no encima, era la de defensa de... Saltó Rusia, y le decían que... Le mostraron eso, los fanarts que le hacían y todo eso, y decía, no tengo tiempo para boludeces. Cierre el orto. Menos de mierda. Oh, paja triste. Sí. Italia. Pero era muy bonito. De hecho, acá tengo una foto para que el Fluffy ponga al lado de la Tifa. ¿Dónde está el Discord de Fluffy? ¡Ah, la pérdida chupando pico! Bueno, no importa. ¡Qué rico! A ver, es muy simple. Nosotros, como somos unas sanguijuelas que no tenemos contenido, nos vamos a agarrar de lo primero que venga. Que en este caso fue literalmente: hola, Parlamento italiano hablando de cosas. ¡Uy! Se culearon a Tifa en vivo. Bueno, ya lo van a sacar, ¿no? Como que hay porno de Genshin Impact. La concha de su madre, sáquenlo. Lo sacaron. Okay. Y somos todos muy felices. Es que, de hecho, es que, weón, fue una reunión en Zoom. Qué chucha, o sea. Podía ocupar Discord, hermano. Hasta Discord es más seguro, weón. ¿Cómo chucha ocupáis Zoom para que la gente más poderosa de tu país haga su trabajo, hermano? ¿Qué Google chucha? Meet, por favor, usen Google Meet, aunque sea. ¿Qué tal Teams? Ah, Teams es horrible. Teams vale caga. Vale mierda, Teams, weón. Yo te digo que yo estuve trabajando con Teams en mi trabajo y los servidores de Teams se caían dos veces a la semana mínimo, weón. Y se anda como el orto, sí, sí. Tiene que ser Meet o Discord, no hay otra opción, lo demás es muy mala. Lo demás todo caca, putísima mierda. No te puedo decir, no, weón, Microsoft pudo haber comprado Activision Blizzard, pudo haber comprado miles de franquicias culiadas malas. Y con todos sus juegos culiados pesca. Pero weón, anda a ver que Tips corra bien, po, weón. Ni cagando. Por cierto, ahora Skype está vivo. O murió como de haber muerto hace años. Yo creo que sí, ¿no? Para mí creo que está muerto, o sea, está vivo. Pero no lo usa nadie, que son cosas distintas. Mira, yo tengo entendido que se utiliza de manera administrativa. Sí, me hago una rusa, la rusa hay que... El parlamento coreano estaba buenísimo también. Había un edit de Kill la Kill con esas dos. Parlamento coreano. ¿Para cuánta gente de política estaba re buena, boludo? Más de lo que crees. Parlamento coreano. Hermano, y la hermana del Kim Jong-un, del Guadón Atómico. Sí, eso te iba a decir. Kim Jong-un. Sí.
Es que la hermana del Kim Jong-un estaba re buena. ¿Qué iba a decir? No sé si... A ver, esto más que nada para el chat. Que no sé si alguna vez tuvieron una experiencia similar con... Con porno de justamente, puta. Sí, también. Con cualquier tipo de cosas que hayan pasado en sus clases online, ya sea en Zoom, en Discord, en Twitch, en Google Meet, lo que sea. A mí una vez que pasó en clase fue una wea que me dio un poco de vergüenza ajena y penita. Que era que un buen dejó el micrófono abierto y se podía escuchar toda la violencia intrafamiliar a la cual estaba expuesto. Oh. Escuchaba con la señora, se peleaba con el papá que estaba en la misma casa, y como que todos podían imaginar la situación horrible que estaba viviendo. Porque bueno, hacía su esfuerzo de hablar formal en clase, como no, buenas tardes, toda la wea, y de repente se le olvidó que estaba el micrófono abierto y se trataba de wea chucha así como, oh, chucha tu madre, no, que voy después, así, así. Momento Latinoamérica. Y era como, boludo, había un caso. Y un profe le decía como, tiene el micrófono abierto, y el fue como, conch, y ahí se cortó. Hablando de eso, hubo un caso acá en Argentina en donde se pasó por grupos de facultad. Ya sé lo que vas a decir, ya lo sé. En una presentación de unos trabajos prácticos acá de una materia de mierda, alguien dejó el micrófono abierto y se comenzó a escuchar el. Y la así re cerca. Encima y la profe le decía que tenés el micrófono abierto, señor. Señor, tiene el micrófono. Señor, por favor, muteese, por favor. Y no sabía cómo mutearlo desde afuera. Lo tenían que mutear yo porque el chabón que no podía mutearlo. Hizo el peor combo. Muteó la mid y se desmuteó él. Literalmente hizo lo peor que pudo haber hecho. No puede ser. No puede ser. A ver, entiendo porque debe estar aburrida porque estaban presentando a los amigos, pero. A lo mejor a los amigos les gustaba mucho. ¿Saben que lo peor? Yo tengo ese video. Todavía lo tengo. Está un saludo en el chat, Nero Risotto, encima un nombre muy italiano. Risotto Nero, un genio, le gusta yo. A un weón se le prendió la cámara y se le vio cómo se masturbaba y lo apagó como a los 30 segundos. ¡No! ¡Conchito marino! Me está jodiendo, boludo. Ay. Había otro que fue hecho viral en una hueá de Teams en las clases, que creo que eran las clases de un colegio y una de las estudiantes estaba con el polvo en la casa y la cosa es que tenía la cámara y como que la cámara se corrió un momento y estaban culeando y la profe decía como tiene, por favor apague la cámara, apague el que está haciendo, por favor apague la cámara y el micrófono, se ve todo, se escucha, y se escuchaba. Y estaba como, y la profe de hecho de momento decía que se cagó de risa y dijo, ¿esto es de verdad? ¿No es broma? ¿No me está haciendo una broma? ¿Esto de verdad está pasando así? Pero horrorizada, weón. Es que eso yo iba a decir también, el resto de alumnos estaba muteado, boludo. Esto lo hablamos, pero hay muchos casos de streamers que terminan el stream, pero no cortan del OBS y tienen cámara y se ponen a ver porno y se bajan en el caso de la típica, la mítica así. Chica guitarrista. Sí, la piba guitarrista, conche. Todos vimos ese video, ¿no? Vimos a Andrés de ese video. El punto es que la primera vez que pasó en Twitch, alguien lo reportó en la noticia y la periodista, muy calmadamente, tuvo que terminar diciendo: esto supera la vez en la que un streamer de StarCraft no sabía que estaba botando la cámara, se rascó los cocos y se lo salió en vivo. Ay, pero que tire la primera piedra quien no lo ha hecho. Aquel que tire de pecado que nace el primer espermatozoide de porte un pescado. No. Y que suena así. Mira, tienes que ser tan gráfico. Importante. Oh, de hecho, para mí esa es historia de terror contemporánea, bueno, es una historia de terror para los streamers. Es como, luego de parar el stream, se puso a ver porno y se masturbó. Y ahí, no había detenido el OBS. ¡No! 15 horas después, ¡no! Por eso recuerden, gente, para evitar cualquier problema, Raiden una VTuber también al final, por si acaso. Por eso lo hacemos nosotros. Sí, obviamente, después nos ponemos a ver porno
los cinco al mismo tiempo. Esa es la mejor forma de querernos, boludo. Nunca escucho eso y no siento un conche tu madre. A ver, la última pero vez. Pero ni siquiera es jugar Clash Royale. Mira, la última vez que pero lo ocupan en Colombia. La galleta, que comiste vos la galleta, weón. Sí, oye, sería terrible. Vamos a jugar a la galleta con esa weá, el espermatozoide gigante, weón. Tendré que. Sería que jugar al ceviche. Sí. Es como ese episodio de Futurama donde entran al cuerpo de. ¿De quién era? De una leche tigre. ¿Para qué se te desfilaron por el cuque? Creo que entraban al cuerpo de Fry. Y todos dicen, ¿y soy de dónde está? Y el buen estaba montándose en un espermatozoide gigante. ¡Jija! ¡No adivinarán dónde estuve! Lo peor es que no es un espermatozoide gigante, es un espermatozoide de tamaño real. Sí, pues ellos eran muy chiquitos, esa es la cuestión. Sí, era muy chiquito. Y es un chiste que es muy obvio, pero me hizo mierda cuando lo escuché, cuando están pasando por el oído, y por eso decía, ¡shh! Todos cállense, estamos en el oído. Cualquier sonido podría despertarlo. Ok, profesor. ¿Qué? Es el chiste más obvio, fue el que a mí hizo mierda. Son chistes, ahí son los mejores chistes, boludo. Porque te agarran por detrás. Es una mierda. Es como un chiste de Radio Funa, ¿verdad, gente? Sí, repetimos siempre el mismo chiste. ¿Verdad, Mister? Seguro es un demonio. ¡Buenísimo con las chicas! Lo único que tenga chica es la autoestima. ¡Bien! ¡Sí! ¡Y Fluffy! ¡La pusiste! ¡No era yo este! ¡Bueno, no importa! ¡De tu vieja! ¡La abuela del Mazer! ¡Sí! ¡Se lo puse a la abuela del Mazer! ¡No me multaron! ¡No, vamos! ¿A quién le pegamos? ¿A quién le pegamos? ¿A quién le pegamos a él? ¿A quién le pegamos? ¡Déjame hablar! Estaba en el parlamento y salió porno. ¡Déjame terminar! Mira, yo igual agradezco que están en la línea temporal en el que aparezca justamente y precisamente Tifa en el parlamento italiano follando, sí. Porque yo creo que muchas personas alrededor del mundo sintieron cómo le vibraba su hermandad testicular. Porque prácticamente Tifa desde que salió con Polygon era que es utilizada como una sex symbol strip porno sin ser pobre sex symbol strip porno, weón. Pobrecita. Solo porque tiene si pasó con Lara Croft. Mira, y no va a ser primera ni última vez. Porque esta weá, no, aunque no haya pasado en el parlamento italiano antes, ya no había pasado en otras partes. O no, chupa de teta. ¡Oh, no! ¿Qué país podría tener un diputado que chupa una teta en vivo? Me pregunto. Sí, perdóname, pero si me llego a enterar que, por ejemplo, algún diputado, algún miembro del parlamento, bueno, acá en Chile, le chupa una teta a Tifa, yo voto por ese culiao. Sí, que me importa mucho. Según la hizo. Próximo presidente. Soy el único que se acuerda de una animación. Perdona que te corte en filas. De una animación donde Tifa le hace un handjob a un tipo en una playa desde la noche hasta la mañana. Sí. ¿En Italia? Sí, en Italia. Ah, sí, en Italia. El mismo autor que hizo el de Nami. Exactamente, la misma música, la misma, mismo estilo dibujo y la misma, mismo como proceso, solo que en vez de estar en una playa, está en un barco. ¡Conchetumare! Sí, ahí el que más ganó fue el que hizo las animaciones. Porque de verdad él se volvió a la fama máxima y tiene ese currículum de mi porno tan bueno que sale en el Senado italiano. Eso sí, ese chabón ya está como Nintendo Hair, this man. Es un chaval ese señor, ya ganó. Literalmente ganó. Sí. De hecho, creo que le hicieron la típica de. Lo etiquetaron cuando pasó eso y le dijeron el broso famoso. Sí. Sí. Porque en serio, para mí sería un honor. Es como, wow, todo el parlamento italiano vio mi porno. Llegué, pero gané como artista. Cuando habían hecho el Final Fantasy VII el remaster, había una imagen que salía todo bueno y musculoso de Full Metal Alchemist. El barbón musculoso, el esposo de la abuela que perdió parte de su órgano interno. Sí, de la maestra de los pibes. Y estaba estaba Armstrong dándose la mano. Y salía, por ejemplo, decía uno eran los que se habían pajeado con Tifa cuando salió recién el Final Fantasy VII. Y otros que decía, y los nuevos como los que están pajeando con Tifa ahora.
Es el pasado y ahora es el presente. Sí, hermanos de Tula, literalmente. Hermanos de Tula. Literalmente, lo único más cercano a eso fue cuando estaba Chun-Li como skin del Fortnite. Es como que de verdad hay una etapa en tu vida, hay una parte importante en tu formación adolescente que tenés que pajearte con Chun-Li, con Mei o con Tifa, una de las tres. O las tres, a veces. Y ahí podríamos decir que, weón, en la skin del Fortnite es que fue totalmente obvio, hermano. Fue descarado. Si lo mundo choca, es que es demasiado. Ese tipo de cosas. El mejor traje Chun-Li, si me permiten en el comentario. El de. Sí, el que. El de Alpha 3. El mejor puto traje Chun-Li, weón, cuando tiene prácticamente la piel de otro color, no. ¿Cómo era esta mina del King of Fighter que era. La Mei, la de las tetas? La Mei, sí. Sí, esa es también sí, mamá. Ahí están hablando la del King of Fighters, ¿cierto? Sí. Cada tanto como que nace, ¿no? Como un símbolo de videojuegos de la paja. Tipo, el más actual creo que es 2B, ¿no? Es 2B, para mí también. Sí. Capaz era Bayonetta. No, Bayonetta no pegó tanto. 2B fue la mierda. Maestro causó un impacto el Overwatch. Porque no es un juego. Oh, la Tracer, por ejemplo. Todas. Todas. No, la Tracer no, yo diría, no sé, la Mercy. Diva. La Diva pegó más. La Mercy. Pero la Tracer no tuvieron que literalmente banear y cambiarle la pose. No, una pose literal de estrella el orto, sí. Y para mí, Tracer es la top tier de Overwatch, es la que más por no debería tener. Y Diva se fue a la mierda. Diva, Widowmaker y Mercy. Esas tres, cierto, me olvidé que Overwatch. La nerfearon haciendo la lesbiana. Sí, boludo, así de fuerte la nerfearon. La Morrigan, boludo. La gente más caliente. Oh, la sí, Morrigan. Bien, Morrigan y Felicia. Para mí, Felicia fue mi crush de pelea contra la pibe. Felicia me gustaba mucho. Culeado furro, weón. Boludo, está re buena. Encima, ¿por qué eres en monja, boludo? La puta que te parió. Pero igual, no aprovecharon el hecho de que fuera monja, ese es el problema. Igual Felicia está en el porcentaje en el que no es furro. Es una chica gato, hermano, pero no es furra. No, para nada. Si tú ves como la escala de furro, no está la parte que es furra porque es como más humana con algunos rasgos de gato, no me sería. No tiene un gato culiado parando patas, degenerado mierda. Miau. Entonces, ¿te gusta que te digan miau en la cama? Esa es la excusa que daría un furro, weón. A él, muchacho. A él. Eso lo entenderá. Camilo negativo, muchachos. Actually, hay una explicación en internet que te puede decir cuándo es furro y cuándo no. La imagen es ahí. ¿Cómo estás tan seguro de que esa escala no lo hizo un furro? Lo siento, chicos, pero el de Genshin Impact ya lloró por eso. Lo de Genshin Impact también pegó re fuerte y todo el porno que se hizo sobre eso. Es como Overwatch. Tipo, todo el porno que se hizo alrededor de esa mierda. Igual que Fate, por ejemplo. ¿No? Genshin es como el nuevo Overwatch del porno, tipo, ser una mona china tiene mucho, pero pegaron más las primeras, ¿no? Mona, Elisa, son las que más pegaron. Claro, y vamos a asumir que las monas chinas del Genshin son distintas ya. Para mí son todas las mismas, weón. Son todas distintas. No, ¿dónde están basados? Es que Genshin causó más impacto que el Overwatch porque también la gente juega Genshin, esa es la cosa. La gente no juega Overwatch. Causó terrible impacto el Genshin. Impacto. XD. Felicidades. Te grabaste en comedia. Felicidades. Ya, vamos. Sí, ya se acabó el programa, chicos. Ese es el pico de ella que vamos a llegar hoy. No hay más, no hay menos. Ay, pero chicos, teníamos que hablar de. A ver, déjame sacar el. Se lee la hora. Eran VTuber, no. A ver, Michao. Ay, conchetumare, bueno. No, es cierto. Pero lo que es brígido para esta generación es que están los gachas que están diseñados exclusivamente para los coomers, porque el diseño tiene que ser coomer o no vende. Siempre. Y están los juegos de pelea, que los juegos de pelea siempre también han causado la voluntad de la gente. Mira, yo por lo menos yo estoy curado de los gachas, yo no estoy en estos momentos jugando ningún juego que sea gacha. ¿Cuándo Yu-Gi-Oh? Que es medio un gacha, boludo, dale. ¡Oh! Es un gacha, un juego de cartas. Es literalmente un gacha, a ver, hay tiers, hay UR. Un saludo a Coman, que conchetumare que pone CLE. No vamos a decir nada. No vamos a decir nada de ese comentario. Grande la clip. La verdad, muy buen DPS, ¿no? Pega mucho.
Ahí como dicen Chloe. 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 Ahí como decís Clay. Chloe. Pero si sí, Genshin ahora, mucha gente tiene eso que un amigo denominó el efecto fake go. Le da like al fanart de las minitas, nunca juega el juego. Nunca. Nadie. No planea nunca hacerlo tampoco. Ahí explica. Eso explica por qué siempre tenía el inicio de muchas weas que yo consumía con puras monas chinas del Fate y yo ni siquiera vi Fate, weón. Sabía el lore de esa mierda, sé cómo se llamaba toda esa wea, pero nunca vi Fate, weón. Intenté verlo y me quedé dormido. Versión de Fate que intentaba ver, me quedaba dormido, weón. Bueno, lo intenté ver con el Fluffy y me quedé dormido. Lo intenté ver con el. A tu amigo, defensa te hice ver Apócrifa y es una mierda Apócrifa porque es fanservice y es muy lento. Mira, yo te pero voy está a decir. Pero está el otra buena. Yo te voy a decir algo. Tú ves anime. Por la historia, yo veo anime para agregar un tag más de hentai. No somos iguales. No somos lo mismo. No somos lo mismo. A ver, es bastante simple. Nosotros vimos cómo se llamaba el fate este de la pendeja, Prismailia. El fate Prismailia, gracias al Pablinsky por el Prime Rey. Está la suscripción. Mira, el de los Loquendo, ¿ah? Pablinsky, sí, bueno, era el de los Loquendo. Pablinsky. Wow, me imagino wey. Un Leon Scott Kennedy ahí jajeando viendo Radio Fun. Sí, en los mejores. Los misterios del San Andreas. Un genio. Es lo que no. Boludo, Fate Prismailia se trata de. La loli culia que está re buena se hace chica mágica, hace sonidos de loli, se encuentra con su versión negra y. Tienen demasiadas escenas sexuales con su versión negra y nos aburrimos igual. Pero no llegamos a esa parte, ni siquiera terminamos la primera temporada. Y después de la primera temporada llega la Chloe. Y después de la temporada 3 se pone bueno y no vimos ninguna de las dos. No, boludo, la hueá mala, es que era aburrido. Fate es ZZZ, 100%. Supongo que es como One Piece, que la gente que se sienta y se come la pija eventualmente se da cuenta que hay un mundo hermoso después de comerte muchas pijas. Porque claro, One Piece es lo mismo. Toda la gente que de verdad se comió los 1000 capítulos de One Piece dice que es una obra maestra. Y yo no niego que lo sea, que no lo sea. Pero es demasiado largo. Pero son 1000 capítulos, pero esa es la wea. Aquí no, pudimos no. Ver 20. No pudimos ver 20. Creo que ya llega un momento que te nací da de Ilia, el síndrome de Estocolmo que decís. No, pará, ya me vi 400 capítulos. Ya gasté mucho tiempo de mi vida en esto. O lo termino, o no sé, boludo. Me quedo, me suicido. Mencer, esa misma weón iba a decir, dijiste la palabra correcta. Porque yo considero que cuando dan esa opinión de no, weón, que en el episodio 800 se pone buena, 800 en el episodio 1200, es como lo mismo que el síndrome de Estocolmo, ¿no? Este weón es súper simpático una vez que ya te das cuenta que está en un mes cerrado y es la única weón que te ha comido. Super tela, sí. Si cocinas bien, weón. Si igual me quiere. Para One Piece es el novio golpeador. Hajime no Ippo también, 1400 capítulos de manga. Métete a ver, señor, pero, weón. No, para. Con Ippo, ojo, Es entrete desde el principio, por lo menos. Sí, Ippo no, es y, buenísimo. Y aparte de que está en 50 capítulos, después te trae una segunda temporada de 12 capítulos. ¿O era 24? De los 24, las dos. Las 24 y 24. Claro. Mucho más. Mucho más. ¿Cuánto se llama? Fumable, po, weón. Eso es cierto. A ver, si me das un comentario sobre esas temporadas, a mí hicieron muy lindas. Para lo que cubrieron. No es un anime boxeo. ¿Cómo es lento eso? Se pegan en cámara lenta, boludo. Sí. No entiendo. Hay pero muchas veces que se pegan en cámara lenta. Oh, pero bueno, no, super imagínate, no. Bueno, imagínate ser admirador de One Piece o ver activamente One Piece y de repente pasa por al lado tuyo el que ve activamente el Detective Conan. Detective Conan. ¿Cómo la gente se divierte con Detective Conan? De verdad lo digo. Es que Conan no avanza porque los episodios son lo mismo. O sea, avanza cada 100 episodios, esa es la cosa. Pero tú lo ves no porque avanza, lo ves por el misterio semanal, me imagino yo. Pero el misterio semanal es ese resumen del chileno chistoso de Conan. Te lo resumo, ¿sí? Un genio. No, bueno. ¡Ah, el chileno chistoso! ¡El Quick! ¡Un aplauso para el Quick! ¡El chileno Pokémon, gente! ¡Quick! El que te dice, fue alongando el ano. ¡Ay, qué gracioso cuando dice eso, Quick! ¿Cómo que mi ano se puede elongar? ¡Ajá! Pero yo no entiendo, ¿la trama de Conan avanza en serio? Sí, a ver, cada cuento corto,
El único arco que cuenta y avanza en la historia es sobre quién es esa organización muy rara que lo convirtió en cabro chico. Y por qué también convirtió a cabra chica a la piba esa, Sahara, no sé cuánto, la que está re buena. Hay otra que también es. Ella hace algo en la trama. Aparte es como. Se presentó como un. ¡Ay, es tan listo como Conan! Pero después terminó siendo un personaje secundario más. Todas las. XD. Así que nada. Esa sería la trama que avanza muy lentamente. Porque ni la. A mí lo que me da pena de esa historia de mierda es el hecho de que. ¿Cómo chucha podéis ser amigo de Conan o el detective Guzmán o cualquiera de ese grupo mierda sabiendo que no podía invitar a ningún lado sin que se maten, güey? Sí, a cualquier lado que van siempre pasa algo. Conan culiado sale de su casa a comprar pan, dos asesinatos, una de toma de rehenes y una desaparición, güey. Ese weón nunca vivió en Japón, vive en Latinoamérica, ese concha de su madre, weón. Es el lugar en donde dicen, no, es que Latinoamérica es súper inseguro. ¿Por qué este tipo de cosas? Japón. A ver, básicamente sí, juega la pelota, se mueren los buenos donde va. Tiene un amigo gordo. Sí, muy latinoamericano, la verdad, ¿eh? Los pacos no sirven. Sí, hay, los adultos hay tampoco. Organizaciones extrañas que prueban droga con gente, definitivamente en Latinoamérica, güey. Conan vive en Latinoamérica. Muchas gracias, Scarlight. Los amo, hijos del negro amigo. Muchas gracias, Scarlight, boludo. ¿Cómo es que nos aman? ¿Saben que acá 280 personas hoy han cometido un error y es estar todos juntos un puto viernes en la noche mirándonos a nosotros? Está mal, chicos. La verdad dicen muy... negro maricón y es verdad. El papafita deluxe, un abrazo rey, que se va, buenas noches. He leído como 10 veces que un buen del chat dice chao caro, me voy a correrme la paja. Yo sé que lo están guiando, ¿verdad? Es que tanto era chifa. No, te mueve, boludo. Yo creo que a mí sí. Lo que me molesta es que esa buena mentira, porque estoy seguro que los buenos se están pegando ahora mismo mientras están viendo el programa, no se han ido. Mientras aún. Mientras me estáis escuchando, ¿ah? Por favor, no vuelvas a hacer. Es más bien, solo lo puedo escuchar por mi oreja izquierda. A ver, que acá igual cualquier persona que tenga más o menos 20 y pico de años, ¿no? 23 para arriba. Todos habrán puesto Tifa Lockhart porno en Google cuando tenían 15 años. No, yo solamente puse un Tifa nomás, no poner el resto porque no sabéis ni cómo con Chetumar escribir el apellido. Bueno, está muy largo por hacer una mano, boludo. Tifa sexo. A mí me pasó. Todos pongan el chat Tifa sexo. A mí me pasó que cuando. Tifa sexo. Que cuando era chiquito, yo no tenía compu en mi casa, yo tenía que ir al ciber. Y una vez cometí el error de poner May Pokémon en Google Imágenes. A ver, ¿qué May... hay de eso? ¿Una foto perfil? Pokémon, no me acuerdo por qué busqué eso, pero recuerdo perfectamente que aprendí que las mujeres hacen cosas con sus partecitas ese día. Y fue como, en un ciber, y hago la cosa. A ver, Horny, imagínate a los pobres pibes en 2013 saliendo Pokémon XY y poniendo Pokémon X videos. Buscar Pokémon X videos, no. No, es lo mismo que me pasa cuando yo busco videos de Hunter Extremo, weón. No, Hunter X video y weón. Le voy a la mierda. Hamster es hamster. Hamster es que no. Bueno, hay un compadre que estaba diciendo: me levanté por un mini terremoto. ¿Pueden repetir los últimos 15 minutos? Amigo, Conan vive en Latinoamérica, eso es. Sí, y literalmente es nada más que gracias eso. A Bullet Diamond por los 50 bits. Hubo un terremoto. ¿Por qué no se rajan con más bits para el mundo? Tuvieron los bits de su pajero Diamond, quien se mandó dos biblias de juegos Echi 3D. ¿Y cómo estuvieron? Weón. Seco. Igual. Una cosa con los erogues, cuando llegas a la parte del sexo. Si no está animado, no. Vos lo tenés que hacer con una mano y con otra mano hacer clic, 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 clic. O esa es por fin la única utilidad que le das al auto. Mira, te digo algo. ¿Y qué auto cambia? Después de haberme engrupido la minita, yo estoy dispuesto a hacer esa weá. Para mí el auto es muy lento. Eso también. Sí, no, acelera, no, no, no. Acelera, por favor. Igual, yo lo vuelvo a decir, si la escena no está animada, o sea, es un
dibujo estático con texto, ZZ. Ahí, ¿qué tal con voice acting? Ahí, hermano, me acuerdo que son simplemente tres imágenes. Una donde supuestamente está medio seco. La segunda donde hay chela en todas partes. Y tercera donde hay que limpiarse. Y ahí se divide en todo lo de lo que es la misma puta imagen donde cambia un poquito la expresión facial y está la escena un poquito más sucia. Sí, es sin pico, con pico, con cum. Listo. Esa es la idea. Exacto. Y la gran versión es morales de una novela visual. Acabar adentro, acabar afuera. Acabar afuera, listo. Y el mejor y la mejor imagen que te puede dejar uno de esos drogues. Cuando se termina, deja la pantalla en negro. Justo para que te reflejís vos, chancho, sí. Con la cañita afuera. Estoy viendo la pantalla así como... Ahí te das cuenta, okay, que estás viviendo un episodio de Black Mirror, boludo. Ahí es para, ¿no? Ahí es para que te quedes filosofando y digas, este es el verdadero NTR. Estoy viendo a través de una pantalla como alguien más tiene texto. ¡Fua! No lo había visto. Las novelas visuales de ahora yo creo que están todas animadas, pues, si por algo el Live 2D no es para las VTubers, es para esto. Es para esto, sí. Sí. Ojalá fuera chiste, porque me acuerdo cuando estaban los testeos del software de Live2D, habían güeyes que pagaban no sé cuánta plata para que otra persona pusiera expresiones faciales mientras él se masturbaba, mientras ocupaba el modelo obviamente de una mona china. Uh-huh. Okay. Ese fue el origen, pero en pañales de los VTubers. No, pero es el ¿cómo se llama cuando había salido recién? Los primeros software de face tracking. Ay, ¿cómo se llamaba? Sí, el que tenía, el que lo anunciaba con un zorro muy turbio. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba el programa. Fairy. El Facer, ese es el Facer Rig. El Live2D es para animar imágenes y para rigar cosas. Entonces lo que hacen ahora es hacer la escena de Setsu, la riguean y esa es la animación de la novela visual. Y vos la interpretás. ¡Oh, sí! ¡Soy la mina! Mira, ¿Qué? Mira, por lo menos agradezco que lo animen con el Live2D en vez, y sea algo más que simplemente tres imágenes, una más sucia que la otra, nada más. Bueno, por lo menos un poquito más de trabajo. ¿Es eficiente? ¿Funciona mejor? ¿Más barato? ¿Bien? ¿Ok? ¿Cómo que? Son los orígenes, men. En Break Tradition. Estamos en eso, pues. Fíjate que al final lo único que estamos haciendo es dar vuelta en lo mismo, weón. Vos crecís, jugáis Super Mario, te bajáis con Tifa, seguís creciendo, volví a jugar Super Mario, volví a bajarte con Tifa. Luego entré al Parlamento Italiano, weón, jugáis Super Mario y te bajáis con Tifa. Te bajáis con Mario. Me va a asustar mucho, weón. ¿Cómo va a ser? Jugáis con Tifa, te bajáis con Mario. Aquí a 20 años más, creo que voy a estar jugando otro Super Mario y voy a estar volviéndome a hacer una paja con Tifa. Vestido de Mario. La verdad que suena como una noche bastante interesante, ¿eh? Otra noche de viernes para nosotros. Y esto es lo que vamos a hacer después del programa. Oye, yo me quedé con la mano de la italiana. Esta es otra noche de viernes para Pegasus. Estás viendo Radio Funa. ¡Ay! ¡Oye, cambié la voz! ¡No se vi en televisión! Oigan. De nuevo. ¿Qué dijo la Cali? Sí. Yo soy Kip Schlangen y estás viendo Radio Funa. Espera, ¿esa no es la que le hizo NTR a todos sus fans? ¿Qué? ¿Qué? ¿Le hizo NTR a sus fans? Segundo, ¿cómo? Porque pasaron cosas muy graciosas con la Molly Mónica Galagis. Sí, con la que... Esa misma. Gente, ¿qué pasa si les digo que ahora mismo, su VTuber favorita les está haciendo NTR y lo peor es que es con un panelista de Radio Funa? ¿Qué les haría pensar eso? Me horrible, ¿no? Sí, feo. Muy terrible, ¿eh? Muy bien. Yo creo que como alguien que ve Radio Funa me sentiría más molesto con la VTuber porque el panelista es el que me está haciendo NTR. Sí. Horrible. Madre, bueno, y ahora, tu madre, no sé si podemos mostrar eso. Pero no, pero censura esa mierda por la gran justicia. Bueno, lo censuro, weón. Ahí está, listo. No, saca el lado derecho. Pero weón. Weón, saca esa mierda. Pero no mostré nada, está bien. Pone la otra, pelotudo. Te quiero mucho. Encima le decimos censura. Saca el texto, deja la imagen, pelotudo. Ah, concha, esto, weón.
cámara. Bueno, dejo el texto entonces. No digas eso, papu. Te quiero mucho, Twitch. Cuestión que todos en el chat, Twitch, te TKM mucho. A ver, Corny, te quiero leyendo ese mucho texto. No voy a leer ese mucho texto, voy a resumir ese mucho texto. No, Corny, no hay pérdida, es todo, es todo esto es el diario. Sí, léelo. Madre, bueno. Me molesta que las dos veces que he visto un edit de esa weá sale un esqueleto siendo cuqueado, weón. Por favor, no puede haber un esqueleto en otra posición, qué horrible, weón. No puede ser el cuqueador el esqueleto, no, nunca. ¿Alguna vez que sí, weón, por la mierda? A ver, ¿y cómo va a ser un hombre lobo? Esqueleto si no tiene pico. What the fuck, Quick siendo cuqueado. De nuevo. Pobre Quick. Otra vez. Corre Quick. Pero bueno, vamos a ver entonces el génesis. Acá hay una... dos páginas de putísimo Google Drive que van a hacer leer estos perros culiaos y nos vamos a detener para dar detalles sucios. Vamos a empezar. Alerta de mucho texto y me lo saqué de un copypaste de Facebook. Jeff, dijo el Meister mientras armaba la pauta. Partimos bien. Empezamos desde el Génesis, la Sega debe ser, ¿no? Connor. Ese no era el de Detroit Became Human. Vos que estuviste jugando con la Keep y Fluffy, ¿no era el de Detroit ese? Sí, sí, el Paco, el que se muere siempre. El que se muere siempre. Y siempre toma malas decisiones, no yo. La Keep para mí lo quiere matar a propósito, ese era boluda, no, lo quiere matar. Pero si es el topiverdo, ¿por qué? ¿Por qué es un softboy? Pero bueno, pues nada, siempre le gusta que muera. Connor, también conocido como Snazlapea, es un integrante del podcast llamado Trash Taste. Creo que es un podcast del Megatrash. Para los que no saben qué es Trash Taste, imagínate Radio Funa, pero gringo y menos profesional. Sí, obviamente, siempre menos profesional. En donde todos sus miembros tienen ciertas opiniones equivocadas. De ahí viene el nombre, XD. Connor no sabía nada de las VTubers, pero poco a poco se fue haciendo amigo de varios. La ironía, ¿no? Siendo su principal amiga Iron Mouse, con quien interactúa muy seguido. A mí me gustaría eso de no saber de VTubers y de la nada ser amigo de la mejor VTuber. ¿Cómo funciona eso? Le pasó al Pino. Sí. Le pasó al Pino. Un gran del Pino. Es como que cuando vos no sabes de algo, viene algo. Así que esperemos que no saber de algo bueno. Ah, y saben que yo no sé de chicas calientes en mi zona. La verdad, no tengo idea. Cero idea. Nada. Pero tienes que hacer clic aquí nomás. Ahí, pero en la imagen de este viejo conche tubar está cogiendo mina buena sin pastillas. Y sin pastillas, si quieres saber cómo has clicado. Che, el Martinoja acá se tiró una biblia que quiero leer, que dice: en general Connor es un weón que de primera se ve como el típico inglés pesado y que es demasiado directo cuando da su opinión. Pero con el tiempo te das cuenta de que es súper buena persona y se compromete a ayudar a sus amigos. No por nada, este solo se comprometió a pasar tiempo con Iron Mouse, al quien al mismo tiempo... ha dicho que respeta y admira mucho por ser capaz de tanto con su condición. ¡Fua, boludo! Yo pensé que lo iba a putear. Le pagó el condón al Connor. También sí. Esperaba que lo puteara. Un genio. Yo pensé que lo iba a putear porque, a ver, yo no lo conozco a Connor, solo lo he visto muy poco. Sé que habla como una voz muy grave. Y la única vez que lo vi fue diciendo que las de Hololive son unas trolas. Así que mi opinión de él era que será un poco forro, pero... I don't know, pero... si el señor este Martín lo dice, yo confío en el Martín. ¿Qué querés te dice? Yo confío. ¿En el bueno, OG, Martín? En el OG. Bla, 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 bla. Connor tiene en su círculo de amigos a personas relacionadas con Cali, como Cindy, no sé quién es, Milky Queen, no sé quién es, y por supuesto la misma Cali, y más vale, ¿no? La Cali se relaciona con Cali, me parece. Todo muy bien y muy bonito, hasta que una vez Connor la cagó y dijo algo que se sacó muy fácil de contexto. No se sacó de contexto porque lo dijo directo, ¿eh? Básicamente dijo que estar en Hololive te da tremenda ventaja y visibilidad como streamer, lo cual es cierto. Miren todos los subs que tienen las Holos antes de tan siquiera debutar. Eso es 100% cierto. Laplas llegó como a los 100.000 seguidores en Twitter sin haber debutado, por ejemplo. Pero bueno, es una Loli que está re buena. O todo el apoyo que recibió Ayame. ¿Ayame cuál es, Mazer? A la que no streamea. A la que le compran condones también. La Oni. ¿Pero es la negra? No, la Oni. La Oni. Ok, para, voy a poner Ayame. Ah, usted desafía por suscribirte por tu cuenta propia. Por tu cuenta, sí. Ah, Oni. ¿Y esa culea también? ¿Sí? ¿Cuál es el meme que culea, Mister? Esa debe culear como la san puta siempre. Y viene, hace streamer solo para seguidores, para comprar condones de delito. Una genia. Yo quiero esa. Pará. Yo quiero ser el novio. ¿Dónde estás? Sí, ojalá. Yo que soy el novio de la piba esa que hacía de TV. Pero también dijo que
No tiene. Está negrita, me encanta. No tienes ni que ser buen streamer. Lo cual sí lo cagó, pues lo dijo de una forma que ofrecía decir que las holas. Las holos no tienen talento. Me acuerdo que ahí, ahí está el extracto, ¿no? La escena. Que está el Connor hablando con Iron Mouse. Y él tira algo así, ¿no? Que ser de holo te da la ventaja de que vos tenés mucha gente y te van igual porque sos Hololive. Y no hace falta que tengas talento para que te vaya bien en Hololive. ¿Vos qué pensás, Iron Mouse? Y Iron Mouse se quedó callado y dijo: cambiamos de tema. Sí, fue fútbol, pero fue increíble como Iron Mouse quedó como ¿podemos cambiar de tema, por favor? Cambiemos. Súper incómoda, ¿cómo se nota que ahí decía callaste, boludo? Callaste. No podés. A ver, sí es cierto que ahora mismo estar en una empresa tan grosa como Hololive te da un piso, pero un piso tremendo. Ya empezás con un montón de gente, empezás con un montón de plata adentro, empezás con un montón de gente atrás tuyo, con todo, todo. Por más que seas, tengas un diseño. Por ejemplo, para mí la piba de los planetas tiene un diseño de mierda. Tiene un puto diseño de mierda la de HoloX. HoloN 2. Tiene un diseño de mierda. De hecho, ahora hicieron todos en versión juzgando. Y ella fue la única que fue un puto Jota de mierda que para mí desencajó y no se veía nada bien. Siempre. No, para mí ese fue un buen toque, sobre todo porque, bueno, justamente desentonaba, pero era el chiste de ser diferente. Y todo el mundo dijo: el Jota. Me lo culeo. Me culea. Y tiene tremenda chota. Eso nos quedamos todos. Y creo que para mí, sobre todo, lo que más nos acordamos justamente de ese collab, que no me vi, que es justamente el Jota. Para mí lo hizo re bien. ¿Tenían modelos o solo eran cosas? No, era una imagen estática. Ah, pero sí, yo vi la imagen, estaban muy bonitos los diseños. De hecho, la fauna y la mume y estaban bastante ricos, ¿eh? Bastante bien. La Jaco, como que se nota que su diseño no encaja muy bien con ser hombre, pero lo hicieron encajar dentro de todo bastante decente. Igual el comentario del Connor, si bien se saca de contexto, no va al caso porque tú puedes decir, sí, por ser holo la tenés fácil, pero no es fácil ser holo. Tenés que pasar muchos filtros y un proceso de scouting tremendo. Tenés que pasar el currículum y decir, yo hice tenés esto, que esto y esto. Ponerte, creo que fue en Watame o Nenechi quien dijo. A mí no me aprobaron Nenechi el currículum no como 15 veces. Como Sí, y de hecho Nenechi siempre que se postulaba de nuevo tiraba el chiste de gracias por aceptarme la primera. Nenechi fue la más rechazada, la rechazaron como, claro, tú dices como 15 veces. Pero, y nunca le decían que no que lo podía hacer una vez, así que rompió el sistema porque lo mandó como 20.000 veces. Esa es la cosa, no es fácil ser holo. Es lo mismo que decir, no sé, po, la tiene súper fácil Arturo Vidal, le pasan 20 millones por perseguir una pelota y decir, conche tu madre, y mostrar un chancho. Pero el Juan tuvo que jugar mucho para llegar a ese punto. O si ustedes son ñoños, los Juanes de eSports tienen que pasar por un filtro también. Y ahí te el weón tuvo que perseguir muchos chanchos, boludo. Muchos chanchos, decir tantas veces conche tu madre. Y se aplica a todas las áreas de la vida. Entonces, una vez que estoy al final del camino, decís, ah, la tiene fácil, le pagan 20 millones por estar en la marca. Pero llegar a la marca es lo que cuesta. Como igual, a la negra, Horny, parece que fue por nepotismo. Definí mi nepotismo. La entraron, la dejaron entrar porque era amiga de Ina. Ah, la negra. Sana es amiga de la infancia de Ina. Bueno, también puede decir lo mismo de Corone. Corone entró por Okayu, ¿no? Por Okayu. Entrase sí, también el las consecuencias porque entrar a Corone le costó mucho entrar a Corone. Y después mira, se ganó su puesto. Si hablamos del tema del nepotismo, yo tengo una opinión súper dura respecto al nepotismo, porque está bien que sea muchas veces nocivo en cualquier tipo de organización, pero el nepotismo por sí solo no te asegura el éxito, porque cuando una persona llega por el nepotismo, la ventaja real que te da no te asegura el puesto, lo que te da es la oportunidad. Porque, por ejemplo, no sé, por el mismo caso de Corone, si Corone no hubiese sido realmente talentosa, al tercer día se va cagando de repente. Sí, mierda. Si la odiaban cuando entró. El nepotismo te da la ventaja de saltarte filas. Eso es una gran ventaja, es muy útil, muy no te voy a negar de que esa buena ventaja, pero realmente no es todo el trabajo. Por el otro trabajo tienes que poner tú con tu propia capacidad. Así que no te sirve nada de que el nepotismo esté a tu favor si valís callampa. Hijo de puta, eres un maldito hasta culiao. El Martin dice de vuelta, es más, hace poco luego de que sacaron, me encanta cómo este chabón está reformado, de que sacaron de contexto el chiste de Conan sobre Demon Slayer y empezaron a atacar a varios animadores haciéndose pasar como que eran de la comunidad de este y perjudicar su imagen, fa, lo rodeaban. Por lo que este último tuvo que sacar un tweet longer y dejar en claro que no apoyaban ni aceptaban esa clase de ataques y funas.
más que nada porque él es alguien muy directo a la hora de dar su opinión y repitiendo con su mensaje de que se dejara de huevar. ¡Fao, loco! ¿Cómo lo odian al señor? Porque debe ser hombre y se está culeando la Cali. Yo estoy seguro de que ese señor se culea la Cali. Y al Iron Mouse, sí. Y al Certe VTuber que me gusta. Y a Redacted. Sí, Certe VTuber favorito. ¿Quién fuera él o Roberto? Digamos, Keep Stream, sí. Sigamos. Ahora, saltamos unos meses después, cuando todos olvidaron el asunto de Connor, o eso parecía. Pues un tipo le dijo a Cali que no estaba de acuerdo que se junte con Connor y que quería que estuviese lejos de ese círculo nefasto. Obviamente Cali se molestó porque Connor es su amigo y nadie tiene derecho a decir con quién te juntas. Y le explica el gatekeeper que, está en negrita por alguna razón, Connor se disculpó y todo quedó en un malentendido tonto en el pasado. Y le pidió a sus fans que no anden chillando con su cancel culture, pues no se tolera que anden de llorones. Y acá paréntesis basada paréntesis. Si esto no lo puso el Mazer, no sé quién lo puso, boludo. Siguiente. No, no lo puse yo. Muchos están usando un clip de Kiara, y esto es cierto, de hecho el Mace, el Fluffy, creo que el Fluffy fue que nos presentó este tema y nos dio como mucho. La primera vez y sale el clip ahí. El clip de Kiara, que dice muchos están usando un clip de Kiara. Me dijeron no, Kiara mintió. Sí, muchos están buscando un clip de Kiara sacado de contexto para tratar que probar que Cali mintió, porque en ese clip no prueba nada. Kiara no. Porque acá Kiara... Hacer una pausa. Uh-huh. En esta parte quiero hacer una pausa. Hay una, prácticamente, es casi un axioma comunicacional, por si acaso la definición de axioma es algo que no se discute, no es una verdad que simplemente ocurre, como la ley de la física. Pero es casi un axioma, o sea, imagínate algo que sea casi tomado de esa manera. El hecho de que la masa siempre va a escuchar lo que quiere escuchar o va a entender lo que quiere entender. Si sí, la gente. Tenéis razón, la... yo soy muy rico, pero no tenéis que decirlo en vivo, por favor. Sí, sí señor Masa, ¿cómo le va? Como continuada. como intento decir. En este caso, por ejemplo, Kiara lo único que dijo fue que no tenía contacto con. No tenía contacto con nadie de Trash Taste. De Trash Taste, ahí está. Y la cosa es que como la gente estaba toda ya viciada con la idea del drama, decía como, ah, ya, entonces mintió. Y es como, no, por ningún momento está diciendo de que este Cali esté mintiendo, ella está diciendo que no tuvo contacto. Pudo haber pedido disculpas, pudo habernos ofrecido una disculpa a Connor y realmente era lo que está diciendo le importa un foco. Ofrezca disculpas, no estoy ni con el drama, no estoy ni ahí, si hay que decir disculpas o no, no me interesa. Pero eso también ocurre en todo tipo de drama a nivel comunicacional en general, en la televisión, con las funas, con todo tipo de cosas, de que cuando la masa está con una predisposición a escuchar o leer una weá, la va a escuchar, va a adaptar esos mensajes para entender eso y luego luego te va a apuntar con el dedo o va a apuntar a la persona con el dedo dice, asegurando, no, pero es que ella o él está diciendo que mintió. Y es como, weón, y tienes que mostrarle la imagen y volver a decirle, literalmente lo que dije es que yo no tengo contacto con la persona. No te he dicho absolutamente nada lo que estás diciendo tú. Y ponen palabras en la boca de otra persona. Porque la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Eso es todo. Tiempo. Bueno, esa es la definición también de esquizo. Solo casi también lo de esquizo. Es que el caso del esquizo se inventa una historia mucho más grande que eso. El quiso se inventa una narrativa enorme. Por ejemplo, no sé, si Kiara dice no tengo contacto con ellos, la masa dice como, oh, entonces Cali mintió. Un esquizo piensa, entonces Kiara se peleó con Cali, se peleó con esta persona porque a mí me odia, porque ella me odia a mí, porque el esquizo obviamente tiene que ser egocéntrico en el tema. Ella no es de mí, odia a mi familia, por tanto está inventando esta historia porque ella está sufriendo, tengo que salvar, ¿cachai? Se inventa una historia como esquizo, que se muy fuerte. Del hoyo. Literalmente del hoyo, no hay ni prueba ni nada, pero lo asegura. Pero en cambio una masa está con la carga emocional de algo y según su predisposición emocional va a adaptar lo que está escuchando. Claro, parcial a cagar, po. Por ejemplo, uh-huh. El misterio dice, por lo que tengo entendido, Connor se explicó como el pico, pero lo que quiere decir es que al entrar a Hololive se te hace más fácil el de ganar fama, no que ellas no tengan talento. Es que es complejo decir eso porque tú al entrar a Hololive ya ganaste fama, prácticamente hablando. Sí. Y ni siquiera es fama para ti, es un personaje. Porque el ser youtuber es complejo, la fama no es para ti. Y hay gente que no le gusta esa parte de ser youtuber. Y sí, por eso las youtubers latinas se doxean cada 3 segundos. Yep. Deme atención, soy linda. Ojalá fuera chiste. Comparando youtubers indies con youtubers corporativas, que son dos mundos distintos también. Son dos cosas distintas también, sí. Igual, ese argumento de que no, es que Connor no se supo explicar bien, yo vi por lo menos un par de veces al principio hace un la banda, el clip justamente en cuestión, y para mí no hubo lugar para malinterpretación. El chabón dijo lo que dijo, y bueno, hasta ahora más le dijo no, con no, o sea, lo dijo tan mal
Porque es que no hay duda, no deja lugar a dudas que literalmente dijo: no hace falta que seas talentosa para que te vaya bien en Hololive. Claro. Yo creo que puedo intentar entender que él quiso decir que Hololive te va a dar una puerta tan grosa que cualquiera puede ser famoso, pero le dijo tan como el orto que de verdad quedaba como que estaba atacando a la lo gente. Dijiste, de hecho, le dijo tan como el orto como tú acabas de decirlo, prácticamente. Lo que Coro intentó decir es que tenía una ventaja tan grande con... ¿cómo se llama? Con la empresa que te respalda, que al final quizá el talento no sea tu protagonista. O sea, igual tenés que rendir, pero no vaya a destacar tanto por tu talento, sino por la marca que está apoyando. Que eso es como la principal ventaja que te da, como que no es tan meritocrático como él creo debería ser. Pero acá estamos justamente para poder discutir de que es una mezcla de factores y pasa en todos lados. ¿Cuál es la diferencia con el resto del mundo, güey? Sí. Y claramente, a ver, no te voy a mentir. Yo estoy 100% seguro, y ustedes capaz no me lo creen, pero yo estoy 100% seguro que al menos un par de veces nosotros tuvimos más viewers en vivo que por lo menos dos Holos. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Yo también creo eso. Son de Holo Indonesia, pero estoy muy seguro que varias veces estuvimos por encima de los 400, que es más de la media que puede llegar a tener a veces Anya y Ofi. Who the fuck is Anya? Who the fuck is Ofi? Es que Hololive Indonesia es una filial no muy conocida. Claro. Y también hablan inglés. Por ejemplo, la Rizu es una muy buena streamer. La Rizu es buenísima, boludo. La Rizu, boludo, en el Nonut November, en verdad se mandó una sección que se llama Non-Stop Nut. y estaba haciendo puros streams de doble sentido. Buenísima la risa. Buenísima. Aparte, tú decís Holo, pero también pasa que siendo hombres le ganamos a todos los Holo Stars juntos le ganamos. A ver, nosotros le ganamos a la VTuber Sony. También. A ver, pero ¿quién no hace eso? Nuestra propia VTuber lo hace. Sí, ay, saludos a todas nuestras lindas VTuber que son nuestras netas, a la Ani, a la Kipi, a la Umi, sí, y las demás. Y a las demás. Las queremos mucho. El Radio Funa les recuerda que las quieren mucho, mucho. Oh. Pero es zarpado igual, ¿no? Pero a ver, si vos inicias, porque esto es cierto, si vos inicias y tenés una media de 100, habiendo iniciado, es demasiado. Es muy fuerte. Solo una media de 100. Que a nivel empresa quizás obviamente no, porque hay mucha plata ahí adentro. Pero como streamer, tipo, la media en Twitch es de 3 personas, Mazer. La puta media de Twitch es de 3 personas. Y aparte, recuerda la estadística... No, este tema tiene copyright. No, no, no. Recuerda la estadística de hace un par de años, ni siquiera par, del año pasado, de que más del 90% de los usuarios de Twitch o de los streamers de Twitch no streamen para más de 3 personas. Por eso, la media es el promedio. Más que el promedio, es increíble. 90%, weón, la gran mayoría. Es muchísimo. O sea, los que destacan son recursos de red se dan para los partners, porque tienes que separar a canales que tienes que dedicar recursos y otros canales que no. Sí, canales de culiados malos y canales de culiados buenos. Bueno, lo que iba a decir yo es que Hololive te da un impulso, pero en la práctica, si eres fome, no te va a salvar eso. Y vimos como, por ejemplo, la Kiara tuvo 30.000 crisis de identidad porque el diseño no la carrió, su personalidad no la carrió y tuvo que cambiar 20 veces para llegar a un punto cómodo donde tenga sus fans y su gente. Y aún así podemos decir que Kiara, a nivel creadora de contenido, es buena. Podríamos decir que no está al alcance de la Kiara está buena. A punto de alcanzar a la IN en subs. Eso me gustó mucho. ¡Wow! Literalmente fue un Redemption Arc. Sí, remontó y revivió como si estuviera pauteado su lore. Sí, literalmente revivió. Se murió y volvió. Igual bueno, te pasa historia de que habló con la Marín la aconsejó. Ay, sí. Y todo eso, ya quedó hypeada y hizo muchas cosas y revivió. Es que yo lo estuve hablando con Redacted. Y es que Marín es demasiado buena. Marín, fuera de meme, fuera del todo el meme de I'm Horny, es muy buena creadora de contenido. Pero es. Mira. ¿Por qué es tan buena? Yo no te voy a discutir eso porque yo soy de las personas que irónicamente no consume VTuber más allá de un par de clips que me aparecen al inicio por culpa de usted, autistas de mierda. Sí, puto. Pero en mis cuentas personales, que generalmente yo en mis cuentas personales de personajes son muy distintas, porque yo tengo mi cuenta personal, es como un mundo aparte, mi celular, mis cosas que son realmente mías, pues bueno, no como Wig, no como el chileno chistoso, sino como el aburrido culiado que tiene trabajo, que tiene... El chileno aburrido. El chileno aburrido. Y la verdad es que el aburrido, exactamente. El y ese weón de repente...
Ya ese weón le salen a veces clips de solo Marín, ni siquiera de la vida, solamente de Marín. Y como un día la weón aburrida dijo, ya, ¿por qué no? Me puse a mirar uno. Y weas que hace ella misma, weas animaciones que hace ella con su modelo 3D, weas que hace ella sin diálogo justamente para poder abarcar la mayor cantidad de personas posible. Pues cuando vos y weas sin diálogo es porque no querís limitar a nadie con la barrera del idioma. Y ella sabe lo que quiere su público, ella sabe cómo captar la atención de alguien, ella de verdad sabe hacer contenido. Porque, le repito, para que al yo normal le llegue esa wea por el algoritmo a través de los gustos, por algo. Exacto. No al personaje, le llegó al normal. Qué wea. Está literalmente el video en que le pega una cachetada y te sonríe. Hay un video en donde la hipnotizas y se baja los pantalones. Sí, tiene videos muy raros. Siento que estoy en un hentai cuando me salen esos videos. La verdad. Sí, qué rico. Me gusta y ven como sí, todos pájaros curiosos. No es que ella lo hace por la audiencia. Marín es así, o incluso peor. Una sí, barba. Boludo, si le chupó los tetas a Canasta. ¿Qué? No jodas. Pero, ¿estaban haciendo algo o en vivo? No estaban en directo. Ah, pero por eso. Qué rico. ¿Ven? Cosas de chicas. Pero yo le quiero chupar el pico a mis amigos y no. No. Es que esa weá es muy de hombre, weón. Igual sí, volviendo a macho. Súper de hombre querer chupar el pico a tus amigos. Sí, weón, doy un saludo a Colina 1, ahí están todos los nakamas. Y con el huevito reina. Los nakamas. Está el arco también de redención donde la Kiara solamente hablaba de que admiraba a Pecora. La agencia le consiguió una collab con Pecora y la Pecora no le gustó mucho colaborar con Kiara. Y estuvo el NTR donde Pecora colaboró con Muna y se llevó tan bien que siguen siendo mejores amigos hasta el día de hoy. ¿Quién es Muna? No, una de Holo Indonesia también, la primera, la que dice ¡Ey, Muna! Pecora la roto. Igual, irónicamente, se redimió porque después tuvieron otro collab y ahí Pecora estuvo mucho más charlatana, estuvieron más tanto. E incluso, tipo, hay un clip que me gusta mucho porque Pecora sale gritando, como siempre. En donde al final del clip le dice, cómo se nota que Kiara es la número uno de Holoen. ¡Oh, tremendo flexión! Esto para mí le subió tanta la autoestima a Kiara, pero nunca lo mencionó seguramente. Yo estoy seguro que en ese momento Kiara fue y dijo, chupa la Gura. mira Gura, quizá vos tengas más sub, pero mira esto. El medallón de Pegura. Yo fui la Gura Killer todo este tiempo. Pero fue tremenda redención porque cuando pasó eso estuvo como la mierda y tuvo que aprender el por qué le fue mal, no era culpa de ella y era porque al principio no se llevaban bien porque la Pecora es media autista, como todas las VTubers. Sí. Entonces se llevaba mal cuando la Kiara intentaba llevar la conversación a otra cosa que no fuera el Minecraft. Y le tuvieron que explicar de que Muna lo hizo bien con títere porque ella le hablaba del Minecraft, era así de simple. Sí. Y la Pecora decía, esta es mi granjita de, no sé, abejitas. Ay, mira qué bonito. Y la Muna no le cambiaba el tema, decía, conche todas las abejas culiadas, mátemelo. Y la Kiara así como, igual, pero que sabías que hay 5 tipos de arañas que te pueden matar mientras dormís. Claro, eso es lo que hacía, como que intentaba manejar la conversación. Pero sabías que Haxorus es el mejor Pokémon de quinto. No, pero parecerá hueveo, pero de hecho eso es una herramienta muy útil en relaciones humanas. Cuando tú no conoces a alguien y sabéis que hay un tema que le gusta mucho, es jamás interrumpirse, sino que no cambiárselo, deja que hable. Sobre todo y si sabéis del tema, complementalo. Pero si sabéis que le gusta mucho un tema, escúchalo simplemente. O escucha a la persona que hable de, no sé, si le gusta Minecraft, que te hable de los cubitos culiados. Dale, oye, ¿qué podía hacer con esto? Incluso que, si no sabéis, pregúntale, pero pregúntale con verdadero interés. ¿Y qué podía hacer con estos cubitos culiados? Te puedo mostrar esta wea. E incluso si tú no sabes del tema, te va a tener una buena relación contigo porque te tomaste el tiempo de escuchar a alguien de quien está legítimamente interesado en lo que te está hablando. Y eso es compartir. Es compartir y esa persona se va a sentir especial porque va a sonar raro, pero no tiene la oportunidad de mostrarle su interés a todo el mundo y nadie tampoco lo escucha con tanto interés. Por eso es que la idea es que también lo escuche con un interés legítimo. Si encuentra un tema que tú quieras aprender del otro, escúchalo, y te puedo asegurar que te va a llegar subir con esa persona. Y ese va a ser el anclaje. Ese es el consejo para ti, VTuber latina promedio.
tímida que, no sabe hacer cola, que escribe en Twitter que quiere hacer más collab y no sabe cómo. Bueno, métete los intereses de los demás, porque como buen autista, el otro en los videos pasan hablando de interesa. La raza. ¡Hurra! Son así de virus, sean menos autistas, pero al mismo tiempo sean autistas, porque eso vende. Sí, sí, todo, quiero todo. A ver, pueden ser autistas y tener amigos, no es excluyente. ¿En serio? Por mucho que diga lo contrario. Tanto tiempo perdido, buena Wyvern 6616. El Wyvern, increíble, ese juego Monster Hunter, ¿eh? Alto máximo Virgolini. El pero bueno, Wyvern no es solamente un dragón con tetas, o sea, no, ¿cómo era? No, sin, es un dragón que no tiene brazos. Bueno, gente, a ver. Yo quiero terminar de leer esto. Vamos 2 horas y media, solo 1 de la mañana, no quiero dormir. Así que vamos a terminar esto. Bueno, justamente pasó la web de Kiara que comentó el Carlos. La Kiara simplemente fue y dijo: no, no tengo contactos con ellos, pero no necesariamente significa que no se disculparon, simplemente que no se habla con ellos. Luego pasó un tiempo y la gente empezó a atacar a Connor usando a Cali como un canal para enviar toxicidad. Esto es buenísimo. A través de su superchat. Cali les dijo que no leería ese tipo de superchats y que se ahorren la molestia de desperdiciar el dinero de estos. Y hasta aquí estoy de acuerdo con eso. Pero luego dijo que le daría ese dinero a quien se la estén tirando mierda. Lo cual obviamente le salió mal. Pues hasta le dieron un superchat para que le dé dinero de condones a Connor. Sí. Buenísimo. Condo money for Connor. Boom. Increíble. Increíble. Encima hubo una parte en la que la Cali cayó al canal de Connor y le dio subs con su cuenta. Entonces le dio como $250 más. Y eso medio que la gente como que se enojó. Y ahí salió el Condor Money. Entonces ahí le dio 250 más. La edita recibió ese señor, ¿eh? Te la culias y te da $500. Ojalá. A ver, lo peor es que el que termina también ganando es Hololive porque se queda con los ingresos. Ah, con este. Sí, con esa edita. Porque la nota que llega es una comisión. Sí, sí. Mientras tanto Google. Sí, ya han contado la plata. Llegando un momento, esta noticia llegó a barra BT, los cuales se pusieron re esquizofrénicos, pero en una fase y una polémica tonta que se olvidaría muy rápidamente en unos días. Así hubiese sido, de no ser por el alcoholismo de Cali. Este señor habla como si no sé, Cali fuera la mejor amiga. En un giro inesperado, Cali se puso extremadamente en pedo, algo que es usual. Wow. Lo que no es usual es que termine así de en pedo como lo estuvo ayer, ayer no, ayer cuando se escribió esto, y se comporte de una manera tan poco profesional. Cali encontró un meme de una cuenta bait de Twitter en donde mostraban los paneles de Renta Girlfriend, pero dibujados para que sea un deadbeat siendo cuqueado, mientras Cali culeaba con Connor. ¡Wow! ¡Fluffy, la imagen! Me pregunto imagen, cómo será este panel, Fluffy. Nunca lo vimos, ¿no? Me lo están pidiendo y aquí está, que lo voy a mandar. ¡Madre! ¡Sácalo, pelotudo! Necesito una imagen como la de Cali ahora, pero que diga contador de días de imágenes en el que un esqueleto no es cuqueado. Pero weón, por favor, la censura, gracias. Ahí está, muchas gracias. Ahí está, sí, sí. Soy un pseudo dragón, Horny Kaya. ¡No! Un Wyvern es un dragón que no tiene brazo, tiene alitas. Conche tu madre, que es el Rátalos. Son la misma, weá, las dos cosas, dragón. Wea. No, no es lo mismo. Bueno, la misma, es un murciélago. Cali, todavía en ebria y con el cerebro fundido. Me encanta, pues se te funde el cerebro cuando estás en pedo. Respondió el fanart diciendo que le gusta, pues en su falta de percepción de la realidad, pensó que la intención era hacerla enojar. Y pensó que responder eso era la mejor forma de tratar con la situación. XD. Y ahí fue donde Cali la cagó re fuerte, tanto que hasta Reddit le dio el equivalente a una bofetada para que reaccione porque estaba muy fuera de sí misma. Cali recapacita y se dio cuenta del tremendo error que cometió, que fue darle atención a quienes no lo merecen. Además de indirectamente confirmar que los deadbeats son cooks. Esta parte me mata del texto, que dice, paréntesis, que como deadbeat que soy, estoy 100% de acuerdo. ¿Qué le pasó a este señor, boludo? Estoy totalmente de acuerdo con este cook. Sí, 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 100% cook. Y creando el Connor Mori. Cali luego se da cuenta de que su cerebro está totalmente frito por todo el exceso de trabajo que ella misma se impone y su alcoholismo descontrolado. Me encanta, es una piba que tiene todos sus patitos en fila. Así que decide tomarse un descanso y tratar de reordenar su vida. También es posible que le haya caído tremenda regañada, así que cualquier sanción brígida supondremos que vendrá después del Terfest. A ver, ¿tiene sentido que Holo le haya dicho, che, guacha, tómate una semana? Tómate un año. Y después vemos si volvés o no. Tienes un retiro anticipado. ¡Felicidades, Cali! ¡Te graduaste! ¡Bien! ¡Felicidades, Cali! ¡Te vamos a promover a...
Connor le compró un juguete de Kamen Rider que el Iron Mouse quería desde niña. Fa, de verdad se está curando el Iron Mouse. ¡Tristes! Ojalá yo pueda... Ojalá yo pueda regalarle un Iron Mouse. Un Kamen Rider a mi novia enferma con cáncer terminal. Regalarle un Iron Mouse a un Kamen Rider. Sí. También. Eso tiene más sentido de que me gustaría. Sí, lastimosamente. Pero bueno, te queremos mucho, Iron Mouse. Lola. Acá me encanta que hable de drogas, pues. Lo de las drogas es una confusión, porque Cali, para tratar de decir lo mucho que se embriagó, se confundió de jerga y terminó mencionando una droga que curiosamente era común en raperos de los 90. Si bien no dudo que Cali la haya probado, es poco probable que lo haya hecho tan recientemente y más mencionarla en su imagen como Caliope. Acá habla de pelotudes de la droga, me chupó. Y pues creo que eso es todo. Al final se preguntan, ¿quién es el malo? La respuesta no es ni Cali ni Color. Y en parte, tampoco los fans. Se puso muy, muy filosófico. Los fans de algo reaccionaron como cualquier fandom, sea poco o muy esquizofrénicos, muy esquizofrénicos. ¿Qué pasaría si alguien viene, tira un rant sobre cómo se está manejando el proyecto en el cual estás tan involucrado y cómo las personas que admiran solo están ahí por suerte y no por su talento? Y en pocas palabras, diciendo que lo que vos estás viendo no tiene valor. Como que se leyó la mano y no tiene valor. Más allá de los memes que causó esto, yo en verdad no sé si Connor se llegó a disculpar con las Holos. Nadie sabe realmente, ya lo saben nomás. Una por una, como había dicho, porque recapacitó su forma de pensar, o simplemente fue la típica presión social. Tampoco sé si estoy en el derecho de culparlo, o sea, acá nos mandamos cada talla con monas chinas latinas que le damos vuelta y vuelta, fácil. Somos nosotros, boludo. Ese pibe escribió para nosotros, weón. Por otro lado, la cagada que se mandó Cali se la ha estado advirtiendo sobre sus adicciones, adicciones al trabajo y la bebida, y la piba tampoco es que haga mucho caso, y bueno, así va a quedar. Ahora se enfrenta a estas mismas consecuencias de las cosas que se la advirtió. Recuerden beber responsablemente, chicos. Muchas gracias, Wyvern, poco... eres un dragón. Increíble, señor dragón, más bits. Soy un sim del quick y del fluff, y del foy, pensé que decía, como te acuerdas. El foy es muy simpiable. Recuerden beber responsablemente, chicos. Hace poco Resty, un fan conocido por los miembros de Hololive por sus rentas de Minecraft, arruinó su vida entera mientras estaba ebrio. ¡Pero eso es para otro episodio! La próxima semana. La próxima semana hablamos del señor ese de las cosas de Minecraft, boludo. Hay un comentario que de hecho me acuerdo cuando veo este episodio, que es de un video del John Miranda, que siempre lo recomiendo porque toca este tema súper bien, que habla sobre por qué los ídolos caen. Y este es uno de los casos en el que se muestra lo que él mismo dice, y que yo estoy de acuerdo, que el hecho de que exponerse mucho a los medios tarde o temprano saca a relucir tus defectos. Y para aquellos que no lo saben, no sé si ustedes se lo podrán imaginar, pero la mayoría de esos personajes de internet son personas en la vida real. ¿Qué? ¿En serio? ¡Nadie lo explicó! Entonces vos no jugás 24/7 Pokémon. Es un buen ejemplo, hermano, porque cuando empecé a hacer video de Pokémon, cada vez que yo streameaba cualquier otra web, ¡oye, ¿por qué no estoy jugando Pokémon? Es porque en su mente, en la fantasía, simplemente es el weón que solo existe para hacer video de Pokémon, por un weón, ¿cachai? Y en el caso de estas figuras públicas, tienen que... Los sigo no son buenas chinas en la vida real. Exacto, no es un balde de agua fría. Lamentablemente es un balde de agua fría, pero es que dentro de toda la fantasía llega un punto en el que se te hace común. O sea, si al final tú lo ves desde una pantalla como tu monita china que te dice cositas lindas y era. Pero tanto exhibirte en público, tarde o temprano hace relucir tus defectos como persona. Pues, si no vas a estar sano todos los días y vas a estar enfrentado a situaciones de estrés, mucho más cuando eres figura pública y más aún cuando eres famosa como es la mismísima Cali, pues, güey. Y ante momentos como este de escándalo, vaya, y si es con las condiciones que me encima estás explicando el texto, que era sobre un posible alcoholismo y sobrecarga de trabajo, vaya a estar hecho mierda. Y esos rasgos cuando salen a la luz, el público comienza a recordarlo, comienza a recordar, che tu madre, esta es una persona detrás de esta mierda, y yo no quiero ver a la persona, no quiero recordar lo horrible que es mi vida, no quiero recordar lo horrible que son los humanos, me gusta mi monita china porque mi monita china es perfecta,
Y aquí es cuando caen los ídolos, porque efectivamente ninguno es perfecto, pues, weón. En algún momento va a tener que salir la imagen horrible. Es como, hay una fotografía, me acuerdo que no sé si ustedes se la mostré a ustedes o a alguien más del Discord, probablemente no fue a ustedes porque a ustedes lo odio. Una imagen que salía una manzana frente a un espejo. Y la manzana, era una fotografía de una manzana mordida, así mordida esa mierda por detrás. Que está hecha mierda, pues sí, está como a la mitad de la manzana menos, pero frente al espejo la manzana está intacta. O sea, la mitad está hecha mierda, la otra mitad está intacta. Manzana. Y en el espejo, que está como bonita, así entera, terrible, terrible, apetitosa, salía un texto que decía, como esa la vida manzana. De internet, esa manzana. Manzana. Decía una cuestión como, decía como la realidad de internet o la realidad de las redes sociales. Y es lo mismo que pasa, porque cuando tenés figura pública solamente se vende, si te muestra solamente la parte perfecta. Pero si te exigen mucho y aparece mucho en línea, aparece mucho en los medios, tarde o temprano vas a ir la parte mordida y nadie quiere ver la parte mordida. No. La voy a mala. Qué rico, manzana. Manzana. Manzanita. Manzana. Qué bueno que nosotros nunca pretendemos ser algo que no somos. Siempre ha sido un show grotesco porque todos acá somos unos grotescos culiados. Sí, solo porque si hacemos otra vez la misma imagen o la misma referencia con la manzana, como que nosotros adrede mordemos la manzana, la metemos al basurero del baño, la revolcamos con caca y mostramos la weá maquillada con mierda, dejando la parte buena oculta. Y eso me encanta porque no me cuesta nada hacer un solo weá. En vez de mostrar la manzana, mostramos un espermatozoide del porte de un pescado, weón. Haciendo así. Gracias. Este es mejor programa, por eso me encanta. Gracias, gente, por darnos cuenta de que las monas chinas no existen y son personas. No sé ustedes. Eso, papu. Yo me voy a darme triste. ¿Cuánto te di cuenta que acabáis de decir que el Inferia en la vida real no tiene un gran culo? No, el Inferia en la vida real sí tiene un gran culo. Puedo confirmar ese hecho. A ver, aquí está, que la vida real no está bien. La vamos a analizar. Oh, espera. Aquí le estoy mintiendo porque yo en la vida real sí tengo un esqueleto. ¡Qué mierda, chico! Pero weón, ¿vos no sabías que dentro de tu cuerpo hay un esqueleto? No, qué mierda, weón. ¿Y si en realidad nos queremos morir porque el esqueleto quiere salir? Por eso nos morimos. Esa misma imagen, esa weá resume todo esto. Pero a ver, tiene sentido porque en Instagram la gente lo usa para mostrar la raja nomás, pero tampoco muy filosófico eso. A ver, esa manzana claramente está mostrando la raja. Ser eternos. Manzana. Ojalá las rajas fueran eternas, boludo. Pero es lo mismo que hace la línea editorial en general, pues, bueno, si al final muestras lo que conviene mostrar, según tus propios intereses. Yes. Pero si mostráis mucho, mucho tiempo, la parte mordida va a aparecer. Nadie quiere la mira la mismo mucho tiempo y te va a mirar de vuelta, hermanito. Nadie quiere ver la horrible parte mordida. Yo quiero ver la parte linda, la de mona china. Y tú tenés que guiñarle el ojo y tratar de tocarle el foto, boludo. No, hacerle la idea. Que la esencia nunca acabe. Gracias, señor Matialbo. Le recuerdo, le prometo que toda la vida vamos a ser monos de mierda que hablamos de porno y puteamos VTubers. VTubers, no, culiados, mal a la jodio. Tampoco es que tenemos la opción, no podemos evitar ser esto. Así que mejor lo capitalizamos porque si no nos vamos a matar. Sí, por eso lo estamos monetizando. ¡Miren, chicos! ¡Estamos monetizando nuestro odio! Sí, ¡hurra! Monetizando el odio. Por acá, ojalá ser manzana. Somos... puta. Falta naranja. No sé qué decir. Yo quiero ser una naranja, güey. Yo quiero ser un kiwi. ¡Ahí va la toronja! ¡Ahí viene la toronja! Nunca comí toronja. ¡Vamos, plátano! Yo sería un plátano, sí, un plátano rancio. Oh, un paltamono. Oye. Un buen paltamono, el increíble paltamono. Paltamono. ¿Dónde está el paltamono? Voy a buscar el paltamono. Paltamono es eterno, ven. Aquí está. Tiene un paltamono. Yo quiero ser un paltamono. Yo quiero ser un paltamono. Estas discusiones de las VTuber que dicen todo, no, es que... miren, pues, acá la meta. Es la misma discusión que tiene un ciego con un daltónico discutiendo de qué color es la naranja, weón. Que hace tan estúpida la weón que es como que. Acá es discusión. Iba a decir una weita. Lamento ser ese culiado, pero no puedo prometerles que mantengamos siempre la esencia. Esencia, dijo el. Porque lo único constante es el cambio.
No, al contrario, lo que me puedo meter es que vamos a empeorar con Chetumare. No, Y el manque, y el dulce de leche, y el asado, y la mitad. Todo es nuestro, coño, pueden tener un talento, quién sabe, que se nunca han también desarrollado en sus vidas. Pueden jugar con su esfínter y su nalga. Felicidades, señores. Acaban de descubrir una habilidad nueva que les va a hacer jugar como unos verdaderos innovadores en el juego de juegos sexuales. A mala cosa. Bueno, que venga el ending. El ending, gente. Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. Como me dirijo a ver qué hay en Twitch esta vez. Parece que empiezan recién. Ya hallé una mina que me curaré. Y toda mi plata voy a darle. Esa VTuber voy a limpiar. Esa VTuber me va a hablar. Esa VTuber será mía, verán, lo verán. Ya mi familia me está molestando con lo de mis cuentas pagar. Ya no me alcanza ni para once tomar. Y ya mis kilos empecé a bajar. Pero no me importa más receso, esta mina mi nombre va a pronunciar. Aunque tuviese evento que se me da igual. Ya no tengo amigos que me juzgarán. Como que era menor, porque bañado estoy, la puna ya me llegó. Será mejor que me guste la prisión.